Es esa edición. Buenas, en vivo, por bienvenidos favor. Al 165, la ñ de los videojuegos. La ñ navideña de los videojuegos. Puede venir borracho, tranquilo, que yo le armé ahí. Ey, pero hay que escribir toda la palabra. Te jodés. Bueno, porque va, fuiste jóvenes? Buen pibe en el año, pero no tan buen pibe. Che, tenés pelusa. Pibe. Sí, puede ser. ¿Qué estuviste revolcándote abajo la cama? ¿Qué mierda hiciste? No. Estaba tirado en un sillón durmiendo. ¿Cómo les va, jóvenes? ¿Qué tal? Todo bien. Batería, así que... Pasaron las navidades. Pasó la Navidad. Sí. Es una Nunca mágica, entendí lo de las navidades. Y bueno, porque uno las va acumulando. Para mí ya pasaron 30 navidades. Bien. Oh, o 29 en todo caso. 29 navidades han pasado. Qué tierno. Qué pedo. Sí. Claro. 29 navidades. Este... A mí también, para vos 28. No. No, pará, típicamente pasaron... ¿Sabés? No, pasaron 30. No, pasaron 30. Yo nací en septiembre. Nosotros, va, vos más, yo menos. Que vos, yo 29 navidades. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en la, ya en la víspera de fin de año. Este 29 ciclos último, solares, ya fue, papu. Este es nuestro último programa del año. Del año. Y después... Año con año. Nos vamos a tomar unas vacaciones de... Al menos 4 sábados. Este. De alt menos. Alt menos 4. Claro. Este. Ya estamos, como dije, este es. Hoy estamos a sábado 27 de diciembre. Ya terminó. No, 28, ¿no es hoy? Estás mal. Sí, no. 28, sí, perdón. Terminó el año. Sí. Terminó el año, terminó la... No, 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 no. ¿Por qué insisten sobre la década? La década termina el año que viene, señores. No, pero ya... No. Estamos en los 20. Sí, no llega. La década no. del 20, ¿dónde arranca? Termina el 20. No. ¿Arranca el 21? No, la segunda no. década arranca en 2020. Claro. Y pues si no son décadas... Y, la década del 10 arrancó en el 00. Claro, y es que, claro... Si no, no tiene sentido, boludo. Nada tiene sentido. O sea, la década termina no, ahora. No, termina en 2020, termina yo porque estoy tenés... estoy convencido de que no. No, chabón, porque cuenta el año cero, digamos. Claro. Con ese criterio no, estaríamos en el año en realidad 2018 y el año que viene sería el 2019. Que se cumple, claro. No. Porque en realidad la cuenta empezó en el año cero. Es el año 1, perdón. Igual recordemos, estamos corrido 33 años. Sí. Y según teorías conspirativas, el siglo XVII no existió. ¿Cómo? El siglo XVII no existió. ¿Por qué? Porque querían, el Papa quería que ese, que él ser el Papa del milenio. O sea, y... Corrió 100 años el calendario, total, a nadie sabía. Nadie sabía nada. No, total, era el siglo XVII. Oh, por Dios. Por Dios, literal. Claro. El horror. Nada de las teorías conspirativas de que estamos... Bueno. El siglo XVII no existía. O sea, es genial leerlas. Después, nada. ¿Ya hicimos teorías conspirativas sin videojuegos? Porque podríamos. No, pero hicimos mitos. De los mitos. Claro. Bueno, que es más o menos lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues Polibios. Este. Claro. Es verdad, bueno, totalmente. El programa de hoy vamos a estar hablando de. Bueno, es en realidad un resumen del año, ¿no? El tema sí. de la semana, como quien diría, como venimos haciendo religiosamente hace un año. El tema de la semana no deja de ser hoy una suerte de. Bueno, raconto, vamos a. Hablar un poquito de lo que fue este año en videojuegos. Pasaron bastantes cosas, como es de esperarse, porque a fin de cuentas es todo un año. Pero a la vez, digamos, hubo ciertos sucesos que como que cambiaron un poco la... Incluso hasta el mercado de los videojuegos, ¿no?
Por eso es que hoy no va a haber noticias. Hay un par de algunas cositas para hablar. Por ejemplo, ¿sabían que el juego más vendido de la década fue Minecraft? Totalmente. Mirá vos. Totalmente. El juego más vendido de la década, así es señor, fue Minecraft. Y el más calificado es GTA V. Y el más calificado es el GTA V. La verdad es que, bueno, en cierto sentido habla bastante de la década, porque este fue un año, en realidad viene siendo una década, en donde los juegos de supervivencia y de crafteo tomaron fuego y se convirtieron en, digamos, en los géneros más populares. Que eso termina cayendo en Fortnite, ¿no? Por más que sí, lo odio. Fornite. Por más que lo odie con mi corazón. Terminamos llegando al Fortnite, que es como, digamos, la culminación justamente de esta demanda creciente por juegos de construcción y demás. También fue, digamos, una década donde hay un montón de juegos indies. Hay un montón. Esta década tuvo casi un 100% más juegos que la década pasada en términos de juegos salidos, lo cual tiene sentido porque década, año a año, los juegos se van mucho más para arriba. O sea, todos los juegos que salieron en la primera década del siglo XXI equiparan a las últimas tres y superan con creces, superan a las últimas décadas anteriores, o sea, 80 y 90, 70, 80, 90. Pero la accesibilidad es totalmente en diferente. En videojuegos, sí, bueno. Para los desarrolladores. Sí, joya, pero es fascinante que aumente tanto y que vos sabés que tu catálogo de 30 años, hasta creo que fue el del 2015, que la cantidad de juegos que salieron en 2015 era la misma cantidad de juegos que habían salido en todos los 90. Wow. Por otro lado, aumentó la calidad bajo la... aumentó la cantidad bajo la calidad, dicen muchos. Y es un poco real, porque a fin de cuentas, digamos, hay mucho juego indie que, bueno... Indie basura. Claro, que de hecho Steam este año se puso la gorra y los empezó a borrar, bueno. No lo suficiente. Ese fue un suceso bastante marcado, justamente como para ir empezando a hablar. Pero antes vamos a hablar un poquitito de, bueno, qué pasó. Algunas noticias. ¿Qué pasó esta semana? Ahora quiere noticias. No, pero hacemos un repaso. Sí. Pero vos no jugaste a nada. ¿Qué jugaste esta semana? Esta semana jugué. Estuvimos jugando Borderlands. Sí. Dos. Estuvimos jugando un poco Borderlands 2. Volví a Brawlhalla. Sí. ¿Pusieron héroes nuevos? Ahora están los de Steven Universe. Hay como una colaboración ahí. Sacaría el micrófono y lo largaría arriba de la mesa, pero está bien. Son buenas. Me ofende. Y hay un montón de... Me aburre. ¿Te aburre Steven Universe? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Todo lo que es muy forzado en cuanto a ciertos conceptos y que es especial porque forzamos los conceptos, me parece una porquería. Está bien. Después, si te da la sangre y querés hacer algo revolucionario, no fuerces los conceptos, contámelos y bancate el vuelto. Claro. Porque puede salir mal. Igual ahora le están pegando una vuelta de tuerca donde nada era tan lindo y copado, conste. Ya, las últimas temporadas se están volviendo más oscuras a propósito. Un poco más de profundidad, eso es real. Pero bueno. Chao. Todo lo que vi, lo vi porque rebote, pero está ahí. Tenés que empezar con el pie derecho. Está bien. Vos pedís mucho. Esto es como Estudio Ghibli. Te dicen, la película va a salir cuando salga. No, pero sale cuando salga. Pero tenés que tener en cuenta, hay un concepto mucho muy importante, que hacer algo es mejor que no hacer nada. Sí, por supuesto, pero yeah. Yo creo que Ghibli te dice, yo hago, yo nunca no hago, va a salir cuando salga. Bueno, pero no todo el mundo es Y no va a haber parches de corrección, no, pero podés aprender. A ver, no todo el mundo es Toyota, pero sin embargo todos aprendimos algo de cómo se produce durante el toyotismo. Claro, es hablar de cocos a un mono. Bueno, bien. Bueno, estuve jugando un poco a Brawlhalla y me hubiera gustado decirles, estuve jugando mi celular nuevo, pero no pude comprarlo. Así que era como, mi idea era jugar toda la noche Black Desert Mobile, pero no pude comprar el celular nuevo, así que ¿Qué te querías comprar? La semana que viene voy a comprar un Motorola G7. Escuchen, gente de Motorola, acá el sujeto necesita uno. Entreguen el celular. Entreguen el teléfono. Sí, que es del año pasado.
Ah, esto es agua. Agua. Claro, ¿qué esperaba? Se te decoloró. No, tónica. Dije, no, no me suena tónica, tengo que ir a buscar el ron. Bueno. Arrancaba. Arrancaba el antes. Yo arranco enseguida. A las 2 de la tarde, con no ron. No importa nada. No me importa nada. ¿Salió el sol? Ya está. ¿Ya pasó el mediodía? Pensé que era cuando se oscurecía la joda. Listo. No, ya pasó el mediodía. La joda es cuando yo digo que sea. Claro. Bueno, entonces bueno, vos jugando... vas a hacer joda cuando yo quiero que seas. Claro. Bueno, estuve jugando Brawlhalla. Sí. Un rato. Le instalé la notebook con la movilidad y Navidad en otra casa. Me llevé la computadora y me puse a jugar Brawlhalla. Re bien. Así que fue como bueno. Habiendo una consola en la casa y pudiendo jugar otros juegos, fue como yo soy mi propio juego. Claro. Así que estuvimos ahí jugando. Son los raros. Un rato, a ver, ojalá. Me estoy divirtiendo. Bien, bien. Yo hace mucho no juego eso. Debería. Está bien. Eso fue lo único que jugué. No jugué más nada. ¿Vos? ¿Qué jugaste vos? Cuéntame. A ver, ahí está. Bueno. Yo estuve jugando bastante juegos de celular. Estuve jugando un poquito Black Desert. Estuve jugando uno que me bajé nuevo, que está la publicidad por ahí, que se llama Empires. Gracias, City, por seguirnos. Bienvenido al 165. Bienvenido al 165. Último programa del año. Vamos a estar hablando de los sucesos fundamentales de este año en el mundo de los videojuegos, entre otras cosas. La cosa es que me bajé Empires Puzzles, que es un juego que, viste, ese que vos tenés que... bueno, Candy Crush. Sí. Sí. Bueno. Pero no tenías otro. Pero vos Candy tenés Crash. Cuatro héroes. Ah. Uno de cada color. Sí. Y hay enemigos. O sea, vos tenés que alinear las fichas en más o menos la columna de los... para que esa fila que vos unís... Sí, supongamos que vos unís cuatro filitas. Esas cuatro se convierten en guerreros. Que van hacia arriba y le tienen que pegar a los bichos que están arriba de la pantalla. Entonces, tiene como elementos de RPG. Porque tenés que administrar tu aldea, entrenar los héroes. Tienen habilidades especiales, etcétera, etcétera. Como el Jade Empire. ¿Como el Jade Empire? ¿Qué selección extraña de palabras? ¿Puede ser el minijuego del Jade Empire? No, el Jade Empire. El juego. El Jade Empire de Steam es el de BioWare. Es un RPG de acción. No. Sí. No, este no. Cuando hay un solo Jade Empire. Te estás confundiendo de Jade Empire. Debo estar equivocado de nombre entonces. Te equivocas de nombre. Puede ser. Jade Empire es la semilla de lo que después vos vas a ver en el KOTOR. Y que después, al mismo tiempo, es la semilla de lo que va a ser Mass Effect. ¿Esto es un bot? No sé. ¿Sos un bot? Are you a robot? Are you a robot? Nos mandás saludos. Bueno, Jade Empire, entonces... ¿cómo era? Saludos. No, puede ser Empire of the Rising Sun. Bueno, ahora puede sí. Ser, ahí puede ser. La cosa... Igual, alguna propaganda bueno, vimos de esos videojuegos. Estuve jugando Empire Puzzles. Sí, era gratis. Bueno. Estuve jugando... bueno, con ustedes justamente Borderlands 2. Sí, hicimos dos estuve misiones. Jugando Hades, de hecho un poquito más, hicimos como cuatro. Estuve jugando Hades, estuve jugando Edge of Eternity. Bien. Estuve ahí unas misiones, viste, ahí. ¿Y qué más? ¿Qué más estuve jugando? Lo no, que la jugamos verdad... juntos. ¿Qué? Antes. Ah, estuvieron jugando... Strange Brigade. Ah, hicimos una misión de Strange Brigade, es verdad. La segunda misión de las cuatro... La tercera misión de cuatro del DLC. Claro. Bien, sí, es verdad. Estuvimos jugando Strange Brigade. Ah, yo jugué Isaac mientras ustedes jugaban Strange ¿viste, Brigade. ¿Viste? Ya, yo sabía. Viste, todo el mundo termina jugando algo más. Y bueno, básicamente estuve jugando eso. ¿Vos qué tal? Yo todo bien, nada, estuve jugando, ¿qué estuve jugando? Estuve jugando Strange Brigade con vos, estuve jugando un poco más de Minecraft, para variar, en dos servidores diferentes, lo que jugamos de Borderlands, ¡hola! Borderlands. Nada más, estuve muy vago. La realidad es que, yo vos sabés que tengo varios juegos instalados, pero más allá de que no tengo ganas de jugar nada, es como que, bueno, voy
viendo. Lo que tengo ganas de jugar ahora, por ejemplo, son mechas. Yo quiero mechas. Dame mechas. Dame muchos mechas. Mechas. Pero bueno, ya veré cómo resuelvo mi necesidad de rascarme con mechas. En fin. ¿Cómo se llama este? Hockey. Ah, pero no. Ojalá. Ojalá. No, vos decís con mechas tenés el Battletech. Pero es este no, de estrategia. Es estrategia. Tenés el Zone of the Enders de Second Runner. Ese Zone juego es corto. Es absurdamente corto, igual que el primer Zone of the Enders. Me recuerda mucho a G-Police o a estaba el G-Police, Future Cop y el Omega Boost. Más el último lo conocí. O menos por ahí viene lo que sería. Son unos The Enders, pero es mucho más parecido a G-Police. ¿Son los The Enders? ¿Estaba metido Kojima? Sí. Por eso tiene una historia piola. Kojima. El primer Son unos The Enders es una suerte de mezcla con Evangelion también. Tiene algunas cuestiones argumentales que se las saca a Eva. Por eso también me disgusta de alguna manera. Sí. Pero bueno, porque ya ayer lo estaba hablando de cómo Evangelion, a medida que pasan los años, menos buena serie me parece. Aún así es el anime de cabecera de Denis. No, mi anime de cabecera es, fue y siempre será Cowboy Bebop. Verdad. Que es otra cosa totalmente diferente. Y hoy día pelea cabeza a cabeza Boku no Hero, pero solamente si te vas a poner... O sea, si vos decís, voy a mirar los superhéroes, pero me voy a poner a ver el significado y el significante de cada uno. O sea, semiótica. Si vos vas a ver Boku no Hero con una óptica en la semiótica, Boku no Hero, alguien estudió. Alguien de los que escribe, alguien estudió. Se sentó a leer, dijo, a ver esto, cómo lo podemos expresar, este concepto. Porque tiene conceptos recontra bien laburados. Por eso es que funciona. Piensa mucho. Denis, sí. Y bueno, chicos, tal vez... Full Metal Alchemist. No. Sí. Full Metal Alchemist a mí no me enganchó, pero no puedo decir que es bueno o malo. Digo que no me enganchó. Bueno, a diferencia de Evangelion, que yo fui un evangelizador de Evangelion y hoy día creo que soy el principal opositor. Digo, no sirve. Me quieren vender el opening como lo mejor de la vida, están equivocados. Me quieren vender la serie como lo mejor de la vida, es una serie mediocre, que tiene un argumento mediocre, que tiene un lore mediocre y que sinceramente es una serie que funcionó solamente porque entre el público shonen tocaba la fibra sensible de ser el adolescente especial inadaptado que básicamente después con los años y la madurez decís, ah, en definitiva, en realidad, es cierto que yo no me adaptaba, pero yo también era medio pelotudo. Listo, todos te aplauden. Venga ese hate. Y no hay más película. Bueno, en fin. Ahora con esto conseguimos un montón de gente que nos putea, ¿verdad? Pero debe ser más gente hablando. Me da lo mismo, boludo. O sea, sinceramente, a mí cuando me dicen, no, boludo, ¿viste Evangelion? Sí. Sí, a los... Lo vi, lo leí. Un anime promedio que no me dice nada. Que es. Porque una cosa es hacer cosas eclécticas, digamos a lo David Lynch, ponele, donde las cosas pasan y no entendés. Y otra cosa es a lo Evangelion, donde las cosas pasan y no entendés, pero sinceramente, con la mano en el corazón, ¿quién quiere saber lo que está pasando? Nadie. Todos quieren saber más o menos cómo sigue la historia principal. La flashada cósmica, no te importa, en realidad. Es como, bueno, sí está, que venga. O sea, por eso es que hay tantas cosas que están colgadas, etcétera, etcétera, etcétera. Que con Cowboy Bebop también pasa. No nos olvidemos que con Cowboy la única historia que queda abierta es la de Faye Valentine, que nunca se sabe y, bueno, nunca se sabrá. Pero el resto se cierra. Ante cualquier consulta, nunca lea las últimas 5 páginas del último tomo del manga, porque es como cagarte la existencia automáticamente. Ah, ¿sí? ¿De qué, Deva? Sí, ¿qué? Es como listo. Ah, es. Vos, los últimos 5 últimos, las últimas cinco páginas del tomo feliz. De Eva son lo que después te dicen: tengo que ver las películas nuevas. Jalopa. Te quieres seguir vendiendo por eso. Te quieres seguir vendiendo. Vos esperaste 20 años para este momento. Arrancá las últimas 5 páginas. Y cerrás el ciclo y no te calentás nunca más. Yo me acuerdo, ¿eh? Ahora, llegás a leer las últimas 5 páginas, concha de tu madre. El día que salió el tomo, le mando mensaje a Denis. Denis, hoy se acaba el mundo, ¿salió el tomo? Sí. Sí, ya pasé por el puesto de diario, me dijo. Claro, estábamos todos ahí esperando. Es una gran serie, dentro de todo, o sea, generó mucho culto. Se volvió de culto y eso la vuelve famosa.
Y es una serie que tiene una historia con un gran potencial, pero nadie, hasta ahora nadie, y lo repito, nadie la pudo explotar. ¿Por qué? Y porque nos concentramos en las boludeces. Si empezásemos a, y no hablo de los combates de mechas, pero si vamos a jugar a las intrigas, juguemos a las intrigas. Claro. Si vamos a jugar a los mechas, juguemos a los mechas, o mechas, como le dicen ustedes. O si vamos a jugar a la trama romántica shonen, juguemos a la trama romántica shonen. Pero elijamos a dónde queremos jugar. Porque si vamos a tocar una en cada una, perdemos Evangelion. Claro. Y la película de Evangelion. Igual siempre ¿cuál? Recordemos The End of Evangelion. Siempre recordemos que Evangelion termina como termina porque yo no había plata para seguir animándola. No, pero igual, no, ¿a dónde la querías terminar? No, bueno, o sea, verdaderamente, vamos a suponer un caso atípico. Evangelion, la serie, consiguió la guita que tenía y The End of Evangelion no existe porque está incluido dentro de la serie. ¿Dale? Vamos por ahí, listo. Claro. No, no porque... O sea, el mambo psicológico... No es tal, porque es aburrido hasta en un punto. La depresión constante es como, bueno, es esperable. Pero ¿qué pasa? Cuando vos sos adolescente, estás un poco ahí. Entonces es como que, viste, decir esto me está hablando a mí, esto es re profundo. Nah, es una bronca. Bueno, en fin. Bueno. Continuando. Bueno, eso fue lo que jugamos esta semana. Vamos a ir hablando un poquitito entonces. No sé si tenés alguna noticia relevante. Si no, vamos al raconto. Tengo acá vamos a ver la relevancia de las noticias que eligió. Escuchá. Ya no me gustó. Ya lo censuro. No. A ver. Muchos jugadores volvieron. No, hay muchas noticias de la década y gilada, recuento, lo mismo que estamos haciendo nosotros. ¿Pusieron figuras? No. Steam revela los juegos más jugados y vendidos en 2019. A ver, ¿cuáles son? A ver, cliquemos. ¿Cómo es la cosa? La noticia más relevante que nos vendría bien, no la usa. A ver, dame un segundo que tiene que haber una lista por acá entre todas esas cosas. Acá, lo más vendido. GTA V, Dota 2, pero Dota... Ah, en un momento era vendido, ¿no? Sí. Sekiro Shadows Die Twice. Ah, pero debe ser cuánto recauda, porque está Warframe en la lista y Warframe es gratuito. The Elder Scrolls Online, PlayerUnknown's Battleground, Destiny 2, Monster Hunter World, Total War 3 Kingdoms, Tom Clancy, Rainbow Six Siege, Counter-Strike Global Offensive y Civilization 6. Los mejores lanzamientos de Steam de 2019, Sekiro Shadow Die Twice, Star Wars Jedi Fallen Order, los VR no me interesan, los mejores accesos anticipados, no. ¿Sí? Los más jugados, más de 100.000 jugadores simultáneos. A la madre. Sekiro Shadow Die Twice, Destiny 2, Dota 2, Counter-Strike Global Offensive, Dota Undergrounds, PlayerUnknown, Battlegrounds, Warframe. Warframe llegó a tener más de 100.000 jugadores conectados este año. Mira vos. GTA, el 5, Path of Exile, Halo The Master Chief Collection y Tom Clancy Rainbow Six Siege. Los más jugados, más de 50.000 jugadores. Borderlands 2, Mordau, Ark, Rocket League, Football Manager 2020. O sea, más de 50.000 personas estuvieron haciendo... cuentas en sus fichas de Excel de Football Manager. No te lo puedo creer, por favor. Rust, Monster Hunter World, No Man's Sky, Dead by Daylight, Civilization 6, Red Dead Redemption 2. O sea que no llegó a los más de 100.000 jugadores. Red Dead Redemption 2. Resident Evil 2, Rift of Rain 2. Mira, no me esperaba Atlas. Atlas, la gente le gusta. Ark estaba también en la lista, boludo. Sí. 25.000. De Ark me lo esperaba, de Atlas no. Tuvo un buen lanzamiento. Y estaba Terraria. Sí. O sea, Tuvo un buen lanzamiento Atlas. O sea, mucha gente lo compró. Sí, sí. O sea, yo sabía que eso iba a ir mal. Porque, o sea, estamos usando el mismo motor gráfico que para 20 personas no renderiza. Si metes 1000 personas en un mapa, se te cae. Se te cae. Sí, obvio. Hasta yo lo sé, no sé. ¿Entendés? Es como si estamos usando un sistema el cual sabemos que no anda bien,
Bien, a ver qué más noticias hay. Niantic retira temporalmente la opción de agregar Poképaradas. Todavía la gente juega Pokémon GO. Tuvo como un revival este año. Kingdom Hearts 3, Riku y Aqua serán jugadores jugables en el DLC Remind. ¿Qué? Shin Megami Tensei 5 para Nintendo Switch sigue adelante, pero no hay fecha todavía. La no noticia fue esa. Después, una que quería porque a Denis le va a encantar. Es un dato momento para él. Irrelevante que a Denis le encanta. Le va a gustar mucho. Sí. Le preguntaron a Henry Cavill cuál es la mejor plataforma para jugar entre Xbox y PlayStation y Henry Cavill dijo PC. Claro. Y esto revivió la vieja noticia de que cuando... Que es una no noticia porque es vieja. Claro. Que cuando lo llamaron... Cuando Zack Snyder lo llamó para decirle que lo iba a elegir de Superman, Henry Cavill no atendió porque estaba jugando al WoW. Pará. ¿Alguien vio ya The Witcher? No, todavía no. Bueno. Yo lo terminé. De ver. Bien. Yo lo terminé de ver. ¿Cómo maneja el tiempo libre este pibe, eh? Sí. Pero... O sea, son 10 horas de serie. Sí. Más. Si dura una hora de capítulo, son 10 capítulos. No. Es un poco más. Un poco más. Sí. No, la verdad que... Tengamos en cuenta que yo lo que es la saga de Witcher no leí nada. Ni jugaste nada. Y jugué muy poco. Prácticamente nada. Entonces... como soy un denso de mierda, porque ustedes ya lo saben esa parte, sí. Muchas veces donde no entendía algo dentro de la serie, pausa Google con la esperanza de que más adelante me lo explicaran igual dentro de la serie lo que no entendí en el momento. Algunos casos pasó, otros no pasó, pero estaba bastante bien manejado. La voz profunda de Cavill da como piña en la boca, pero es piña de borracho duro. Está bien. O sea, pega muy bien. Está muy bien realizada, fuera de joda. Los efectos no son una mierda, lo cual ya, francamente, a mí me compra. Yo todavía no la vi. Los efectos visuales, o sea, están bien. Mariam ya la vio y me dijo, los efectos no son wow. Pero no están mal. Pero nosotros venimos de los 90 y es como, wow, qué efectos. No, es que no hay efectos de más. Claro. No son efectos espectaculares. Yo le pregunté cosas específicas, como, ¿usa pociones? Sí. ¿Hace tal cosa? Sí. Ah, listo. Bueno. Está bien ubicado. Eso es lo loco. Está muy bien armado. No, pero a ver, no le puedes cerrar. No, a mí me llamó la atención que sostengan la calidad durante 50 y pico de minutos cada capítulo y nunca sea un bajón en ese sentido. No le puedes cerrar. Tenés la promesa de un montón de gente que son fanboys de Witcher, pero, que la van a ver. La verdad que fuera de joda estuvo muy bien lograda. No escuché críticas negativas respecto a la realización. Sí, la crítica que se sostiene siempre, que ya le hicimos muchas veces en relación a series, videojuegos, películas, de bueno, obviamente no puedes meter todo lo que hay muchas cosas que no las puedes explicar porque no te dan los tiempos, entonces algunas las das sobreentendidas y otras tienes la esperanza de que la gente vaya y haga como yo, o juegue los juegos o lea las novelas. Yo vi mucha gente volviendo a jugar de Witcher. Eso es una noticia, o sea, que justamente pasó como por alto. Mucha revival. Gente que entró a jugar de Witcher 3, o sea, como o que subió mucho, o lo compró. Por eso. En Steam, igual aprovechando las ofertas. Yo no me lo compré todavía, el 3. Todavía tengo que terminar el 2. Pero la verdad es que fue una versión muy aceptable. La verdad que no me dejó disconforme para hacer algo derivado de un juego. Bueno. Mirá, este me gustó. En realidad es algo derivado de un libro. Sí, novelas. Que novelas. Sí, Project Red. Y está todo renovó, basado en las novelas. No, las renovó el juego. Renovó las licencias con los libros. Y sí. Rumor. Oh. Horizon Zero Dawn. Sí. Pronto dejaría de ser exclusivo de PlayStation 4. Esto me pone contento porque es un juego que quiero jugar. Veo más allá de que vi todo el gameplay. Qué feo eso. Pero no tengo una Play 4. Yo tampoco, pero. Y el juego me interesaba. No quiero ver cosas que quiero jugar eventualmente. Sí, bueno, pero no me iba a comprar una Play 4 y era un exclusivo de Play 4. Eventualmente. God of War va a seguir siendo exclusivo de Play 4.
Y no, no me interesa jugar God of War. Claro, pero, y tampoco me interesa jugar Horizon Zero Dawn. Si sale, sí. sale. No, no, bueno, pero no, sí yo quiere, el yo tema no. de la de eso de perseguir, eso de, digamos, andar chupando la paleta del otro, no me interesa demasiado. Es como, jodete, no me lo sacas, no te lo compro. Pero escuchame una cosa, ¿dónde la viste? No, no, no. Epic Game tiene problemas técnicos para regalar Shadow Tactics, pero ya se arregló. ¿Cuándo es? ¿Hoy lo regalan Shadow Tactics? Hoy, sí. ¡Sí! Así que ya podés retirarlo. Sí, ahora cuando vuelvo lo hago. Entonces, ya, ya no material... cuántos, pero no... Yo no creo saqué que todos. No me faltó ninguno. ¿Eh? Yo no saqué todos. No, yo tampoco, no. Creo que me faltó un palo. ¿Revelan material del juego cancelado de Akira? No me interesa. Es... No sé por qué tan mala leche con Akira, pero... ¿Pero para qué quiero? ¡Oh, aquí! Por este silencio es Denise agarrándose la cabeza. Malísimo, sí. Chabón. Akira, boludo. Activando audio descriptivo. Lo único que tiene es que tiene más o menos algún que otro concepto decente que lo explota bastante bien. El resto es una fumada grande como una casa. Pero tiene 1000 años también. Que... No, vamos a ir ahí. Pues si vamos ahí, abrimos un montón de puertas, ¿eh? 1000 años. Ojo tiene. A dónde querés ir. Para poco. O sea, viejo. El legado de Akira es que fue el primero en llegar a Occidente masivamente. No. El legado de Akira es eso, la escena de la moto deslizándose por el camino que se replica en un montón de animes después. Tributos, de zarpado todo el tiempo. Sí. O sea, está bien, es una película de culto que dejó una marca. Dale que va, pero yo no la me vi vendan con Akira 7 años. Como que te había que haber un videojuego. Dejate de joder. Bueno. Tim Sweeney, jefe sí, de Epic. ¿Qué quiere? Quiere que Fortnite sea más que un juego. Bueno, ¿qué más puede ser? Remeras, no sé. Van a remeras, tacitas. Ya te venden remeras. Ya te venden. Vas a tener el Mac Fortnite para comer hamburguesas. Ya está. Tesla está trabajando en un nuevo guante de realidad virtual. Bueno. No entiendo para qué. Porque tengo los lentes todavía. El tema es este. Los nuevos controles te toman los dedos. Claro. ¿Para qué quieres un guante? Para, o sea, más control. Hay juegos de Oculus... que no tenés controles, que te toman los dedos, porque tiene camaritas, ¿entendés? ¿Para qué quiero un guante? Para más control. Como yo hago así. El guante te permitiría tener un control integral de toda la mano. Claro. O sea... Todo el tiempo. Claro. Uno es mecánica pura y el otro depende de la óptica. No hay mecánica. Sí, depende de lo que use para poder detectar el movimiento del guante. No hay mecánica. Es detección de cosas. ¿De qué? O sea, mecánica no es la palabra que vos estás buscando. Pero no es óptico. No, está claro, pero no es mecánico lo que estás buscando. ¿Cuál es la palabra que busco? No tengo ni idea, porque no sé qué es lo que querés describir, pero si estás hablando del tema de que los dedos están para que estén siempre, ahí no hay ninguna mecánica. No, la forma de eso transmisión. Es todo electrónica. Bueno, todo... electrónica. Ajá, no, bueno. Es lo mismo un servomotor que claramente un motor eléctrico, ¿no? Joder, allá es lo no. mismo. Claro. Bueno. Netflix ya aprobó una tercera temporada de The Witcher. Sí. O sea, todavía no salió la segunda. Todavía no filmaron la segunda. Está bien, como termina va bien. Después del Baby Yoda, a algunos se les ocurrió hacer un Baby Sonic. Y uno de los creadores de Sonic no está contento. Bueno. Aguante el Baby Quetzalcoatl. No me importa. Baby Quetzalcoatl. 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 Bien. Que Groot ni Groot. Quetzalcoatl. Claro, no hay mucho más porque es fin de año. O sea, no hay nadie laburando. Bueno. Solo nosotros. Vamos a ir hablando entonces un poco el raconto de fin de año. Vamos a ir al... No, no hace falta. ¿No? ¿Cómo que no? La última vez del año. Déjalo poner la música. Vamos a poner la música la última vez del año. Vamos a ir entonces al... Para... resumen de este maravilloso 2019. Para que corro esto. Producción en vivo. Vino borracho. Siempre la producción es en vivo, te aviso. Vamos. Mira. Ya te digo que lo hizo mal. Lo hizo mal. Lo hizo mal. No lo puedo creer. Sigue sonando. Ah.
O sea, imagínate. Él quiere que yo le deje poner parámetros como letras y le puede errar a una tecla. Por lo menos tipeándolo se garantiza que tiene que llegar del punto A al punto B. Si me equivoco, igual. Qué bárbaro. Bueno, el resumen del 2019. Un año, Bueno. 2019, un año. ¿Qué sabemos del 2019? Bueno, supimos básicamente que salió el videojuego de Kojima Productions. Eso es como, digamos, el evento más esperado. Más esperado. Tuvimos el momento breathtaking con nuestro amigo Keanu Reeves durante la presentación del Cyberpunk 2077. Se sigue sosteniendo el momento breathtaking. Tengo acá la lista de juegos que se estrenaron en el 2019. Ahora vamos a la lista. Tuvimos ¿no? La guerra entre los DRMs. Filtrala. Sí. Tuvimos la guerra entre los DRMs, tuvimos tuvimos el problemita con Metro Exodus, que estaba para Steam, después dijeron no, en realidad no va a estar para Steam, va a estar para Epic, pero a la gente que lo compró por Steam se lo vamos a dar igual, pero ya no se puede vender hasta que se levante la exclusividad. Tuvimos el problema con Shenmue 3, que todavía no salió, pero sin embargo... Ya salió. Tenemos el tema con Shenmue 3, que salió y también iba a salir para Steam, pero no, pero sí, pero no. Terminó saliendo para Epic Game Store. Y que básicamente lo que nos dijo es, bueno, después de tantos años el juego continúa. O sea que el estreno terminó, lo lamento mucho, seguimos con Shenmue. Pero sin embargo, 2019 es el año en el que salió Shenmue 3. Claro. Lo cual ya lo hace especial de por sí. En paralelo vimos pasar durante este año el boom del Fortnite. Boom absoluto. Sí, tuvimos a los dos campeones argentinos de Fortnite. El pibito del Fortnite que ya se debe haber comprado la provincia de Corrientes o algo así. Claro, si yo había llevado como antes, ya había llevado como un palo. Un palo casi verde. Un palo. Bueno. De los cuales quedaron 600. Sí, bueno, siempre hablamos de eso como si le verdaderamente... ¿qué más tuvimos? Se aguantó para la segunda la segunda explosión del dólar. Sí, aguantó. Vimos para arriba. Vimos pasar el tema del League of Legends, como subió y bajó su propia player base por políticas propias que todavía no pueden manejar. ¿Qué más vimos? Vimos a Blizzard banear un jugador por protestar en contra de la ocupación china en Hong Kong. Vimos crecer a Tencent, se compró la vida y que sigue comprando. Tencent hoy día es uno de los estudios más grandes, de las empresas de videojuegos más grandes del mundo. Claro. Tiene acciones en casi todos los principales estudios. Por Winnie Pooh. Sí, después vimos a Microsoft comprar un montón de estudios. A Microsoft comprar, entre otros, a Ninja Theory. Vimos a Hellblade, Genua, Sacrifice, Florecer y ya tener confirmado una segunda parte. La realidad es que fue un año movido. Tuvimos las nuevas presentaciones de las nuevas consolas, de lo que va a ser ahora la Xbox X y finalmente la PlayStation 5. No vimos a Sony en la E3. De hecho, no vimos a mucha gente en la E3. Es verdad. Star Citizen sigue siendo un juego muy polémico, sigue comentando, ya va por sigue el alfa. Sigue sin salir. Sigue sin salir, todavía no comentan. Sin embargo, Star Citizen fue alcanzado los 500 millones de dólares, ¿era? Sí. De recaudación. El juego con más crowdfunding de la historia. Muy, muy para arriba en cuanto al dinero, no paran de facturar ni un minuto. ¿Qué más? ¿Qué más tuvimos? Vimos el lanzamiento de la Nintendo Lite. De las nuevas Nintendo Switch, la Lite y ahora falta la Pro. Tuvimos... ¿qué más? Las imágenes de Play 5. Lo de Play 5 tuvimos... La Xbox. Sin consultar, Sí. A ver, ¿qué más que me recuerde del año así como wow? Los cambios de métodos de pago para Steam. En Argentina. Sí, medio regional. Sí. Vos porque sos un... Y yo porque compro. ¿Te jodés? Sí, bueno. A ver. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos la presentación y los nuevos ya imágenes y digamos, más novedades, para resumirlo, de Final Fantasy VII Remake. Sí. Que ya nos vino a contar que va a ser un juego mucho más largo de lo que se esperaba y que bueno, que va
a tomar nuevos sectores donde no se lo esperaba. Tuvimos el cierre y la salida del último DLC de Final Fantasy XV. Sí, tuvimos que básicamente nos vino la actualización de la tienda de Steam. Tuvimos la nueva tienda de Steam, tuvimos los nuevos mega eventos de Final Fantasy XIV. Tuvimos la salida de Monster Hunter World. Ah, es verdad, salió Monster Hunter World. Arrancó muy fuerte, después como que se desplomó un poco. Y después levantó con el último DLC. Levantó con el último DLC, así es. Más o menos más se la fue, digamos, acomodando. Buscando. Así es. Después vimos la salida de Dauntless, el Monster Hunter World. Tuvimos la salida de Anthem que salió, creció. Y fracasó. Y tuvimos la salida al free to play de Destiny 2. El desbande entre Blizzard y Activision. Claro, se le fue Bungie. Que se fue Bungie y se llevó con ellos Destiny 2. Que hoy día es free to play. Después de una privación que duró un tiempo bastante largo. Tuvimos la alianza relativa entre Steam y Origin. Para frenar la... Go que hace la suya. La cosa era entre Steam y Origin, que bueno, básicamente dijeron, chicos, empecemos a compartir exclusivos. Desembarcó Halo de Master Chief Collection en Steam, algo que no se esperaba ni en un millón y medio de años. PC. Hoy día tenés la franquicia insignia de Microsoft, básicamente la tenés libre, y eso despertó que muchos empiecen a soñar con finalmente el célebre, pero tristemente también célebre, Mass Effect 3, que pueda figurar. Se empezó a hablar muy fuerte del tema de Baldur's Gate 2. Básicamente va a ser la nueva entrega, pero ya no va a ser de BioWare, según se viene diciendo. Pero tuvimos las novedades de que se viene un nuevo Mass Effect. Tuvimos las nuevas imágenes de la nueva parte de lo que es Beyond Good and Evil, lo que sería Beyond Good and Evil 2. Tuvimos los juegos del año, a donde salieron varios juegos bastante polémicos, pero entre otros Disco Elysium se había llevado muchos premios, algo que yo pude comprobar de primera mano. El indie sigue creciendo, el indie sigue disparando, y además tuvimos el tema del florecimiento este año de todos los juegos Souls-like, para mi placer y deleite personal. Bien, fue un año movido. Salieron nuevas tecnologías, tuvimos bastante que hablar con el tema de lo que fue Vulkan y los drivers nuevos de AMD. Y que Nvidia liberó los drivers privativos para sistemas Linux. Claro, Nvidia finalmente está abriendo la maquinita y están diciendo, bueno, y la Steam verdad es que tiene, nos gustaría mucho compartir. Y Steam tiene ahora el sistema, ¿cómo es que se llama? Proton Orion, que se puede jugar desde Linux un montón de juegos. Vimos Google Stadia. Google Stadia ahora está agarrando una publicidad fuertísima, están agarrando a... gente del ambiente del streaming de videojuegos y demás, y lo están haciendo jugar entre todos a juegos multijugador en diferentes plataformas. Siempre vas a ver en el video que hay gente jugando en consola, mientras uno juega en un celular, mientras uno juega en una notebook, etc. Con el objetivo de mostrar cómo los tipos logran reducir la cuestión de la latencia y que todos pueden jugar al mismo juego en cualquier momento. En cualquier momento, cualquier Google dispositivo. Google Stadia. No, para los que no recuerdan, es el servicio de Google para justamente el streaming de videojuegos. ¿Cómo era el de acá? ¿Cómo se llamaba? Cloud. Cloud que cerró, que era el servicio que te permitía jugar videojuegos sin tener una PC, solamente con tu tele. Bueno, Stadia vino a perfeccionar esa tecnología. Y básicamente, bueno, la hizo muy bien. Hemos comprobado Sony que se ve muy bien. Microsoft hicieron un acuerdo para que los sistemas estos que van a armar también de la nube van a correr los dos en Azure. O sea que va a correr en... La idea es que empezó a hacerse un movimiento para dejar de segregar a la player base, para que los gamers puedan jugar entre todos. Muchos juegos y a la vez eso empieza a tener un poco más de fuego y hay ciertos juegos que se van a ver muy favorecidos. En definitiva, el mundillo de los exclusivos recibió un par de golpes, porque la realidad es que la segregación de la player base, bueno, empezó a tener resultados negativos. No así en el territorio de las streamings. Todas las páginas de streamings este año hemos visto la salida de Disney Plus, se levantó de nuevo a Amazon Prime, Hulu,
¿Cómo se llamaba la otra? Netflix, Apple TV, que también sacó sus propias series. HBO, en definitiva. Warner está por hacer un trato con HBO y van a estar en la los contenidos de HBO van a estar en la plataforma de Warner que va a sacar. Estamos entrando. Netflix hizo lo mismo con Flow acá en Argentina. Estamos entrando en un momento donde, bueno, las streamers están en su propia guerra personal. Mientras tanto, las plataformas de DRM es como que están todavía recuperándose de la noticia que del dato de este año que no hablamos, que fue la ofensiva de Epic Game Store para empezar a regalar sistemáticamente un juego por mes. Era dos. Al principio eran dos por mes, después se pasó a uno, después pasaron uno por semana y ahora te están en estas fechas te están dando uno por día. La ofensiva de Epic Game Store para captar gente y el fracaso rotundo, porque a la vez de que eso si bien pasa, las ventas de Epic Game Store en realidad son relativamente bajas. Hay una imagen que reduce todo esto, es una imagen que concentra todo esto. Es como, bueno, tenés diferentes plataformas, esta tiene buenos juegos, esta tiene tanto, y esta es para que me dé cosas gratis. Claro. Y es verdad. Entonces, no conozco a nadie que haya comprado Epic Game Store. Que yo viene... el otro día con el descuento de $10 dije, podría comprar algo. Sí, pero algún necesitas juego. Comprar algo que tenga de 14. Claro, pero los juegos que dije, uy, mirá. Y no son 14, tienen que ser 14 de base. 14.99 de base. De base, ni siquiera con descuento. Entonces, cuando dije, a ver cuánto me sale el Jedi Fallen Order, dije, me sale $10 con el descuento. Pero no lo puedo comprar porque en realidad tiene un descuento de $10, entonces su base es de $10, pero no puedo usar el código porque de la base tiene que ser de $14.99. O sea, el juego te salía 18, ponele, te descontaban 8 a propósito para que quedaras sub 14. Para que no puedas usar el cupón. Descuento en ese. Entonces, y así con todos. Bueno, me sale $10. El cupón vence en mayo. O sea, que cuando terminen las ofertas. Por cada uno, por cada compra. Claro. Aparte, sí, te devuelven 10 por cada compra. En fin, la ofensiva severísima para captar gente de Epic Game Store fue el tema de que hablar durante todo el año, porque básicamente estuvo haciendo lo que Steam dejó de hacer, que fue regalar juegos. Claro. El otro día estábamos conversando y hablábamos justamente con Gilbert sobre eso, que Steam hace un montón de años que lo no me está regalando que nada. Que recuerdo que me regaló fue el Left 4 Dead. Left 4 Dead 2. Pero, por ejemplo... No, tuvimos un problema. Pero, ejemplo... Sí, no, está bien, pero no es directamente de Steam. Es en la plataforma de Steam. No, pero muchos juegos, Steam te regale un juego. No, por eso, que Steam en específico te regale un juego hace muchísimo tiempo. Nosotros seguimos levantando juegos que venían de la parte de... No. Yo digo Steam de Dark. Pero Steam, no, hace mucho. En su momento se había regalado los... ¿Cómo se llama esto? El que te sigue la momia. De miedo. ¿Qué? Me sale el subtítulo del 2 me sale, que es War Pig. Amnesia. Amnesia, los Amnesia. Es Machine for Pigs, no War Pigs. Había algo de un cerdo. Bien, sí. Básicamente fue un año a donde a nivel comercial los videojuegos estuvieron en el escenario. Se habló muchísimo de presupuestos, cierres de estudios enteros, compras de estudios. Fue un año donde tal vez el lanzamiento de los videojuegos no fue lo relevante. De hecho, todo lo contrario. Creo yo que este año fue más una suerte de año bisagra para lo que se viene más adelante, donde los estudios que ya fueron comprados tienen que empezar a entregar. Claro. Fueron absorbidos. Sí, es como, bueno, la cosa... te compré... O sea, Microsoft la otra vuelta dijo, voy a dejar de comprar estudios y me voy a dedicar a hacer juegos con los estudios que compré. Claro. Entonces fue como, tiene sentido. O sea, lo que más me sorprendió en su momento fue que Steam había comprado a los que hicieron Firewatch, que estaban haciendo The Valley of God, que al final... compraron el estudio, segregaron a ese estudio dentro de Steam, le dijeron, ustedes van a trabajar en Dota 2,
ustedes van a hacer el Half-Life Alyx y su juego en algún momento lo vamos a sacar. Entonces fue como, compré el estudio, pero no lo mantuve como un estudio. Compré estudio porque me sirven los elementos individuales. Claro, y dentro, los elementos los repartió dentro de su propia... Entonces fue como, sí, bueno, entonces, pero ¿y qué? ¿Dónde quedó el estudio? En ningún lado. O sea, el concepto de la unidad de ese estudio, vos lo comprás, como por ejemplo Microsoft compró Ninja Theory, pero siguen siendo Ninja Theory. Está bien, no son los mismos 20 pibes que hicieron un juego que se llamó AA en su momento. Que igual Ninja Theory lo dijo en un documental, le dijeron, nosotros teníamos que crecer, porque teníamos que crecer, pero no podíamos hacerlo solos. Por eso es que aceptan que Microsoft los compre. Fue como, no, les venía bien ese dinero, porque solos no podían crecer, y si se quedaban donde estaban no iban a hacer algo mejor que lo que ya habían hecho. Entonces hay todo un tema sobre eso. Después nada, Tencent comprando todo lo que pueda. Es como... Y tratando de hacer meter en China esos juegos. Por ejemplo... El mercado chino escaló. Estaba moviendo algo así como 39 billones de dólares. Claro, si vos te pones a ver los juegos que fue sacando para celular Tencent, fue mejorando un montón la calidad hasta llegar a Call of Duty Mobile. Sí, claro. Yo recuerdo cuando probé PUBG móvil, dije, anda mejor que el PUBG de consolas. Es verdad, lo dijiste. Y fue como, anda mejor que PUBG de consolas y a veces hasta mejor que el de PC. Y no está desarrollado por PlayerUnknown, está desarrollado por unos chinos. Y es más, en su momento nosotros jugamos, ¿cómo se llamaba el Battle Royale este? Rings of Elysium. Rings of Elysium, que es de Tencent. Que es con lo que Tencent metía en China los Battle Royale. Y recordemos también que mientras en Occidente se peleaba PUBG con Fortnite, sí, Tencent era quien metía a los dos en China. O sea, el publicador de los dos juegos que fuera se peleaban por quién era el mejor Battle Royale en China era el mismo publicador. Porque recordemos que China tiene todo su sistema de que no puede dejar entrar un montón de juegos. Entonces hay que pasar un montón de burocracia hasta que llegue a entrar tu juego. Por ejemplo, entró la... Nintendo puede vender ahora la Switch, pero hay muchos, pero entraron dos juegos. Entonces es como, tenés la consola, la puedes vender en China, pero no puedes vender los juegos. Entonces es como... ¿Y el mercado? ¿Cómo hago? Se jode. O sea, ¿cómo hago yo, Nintendo, para generar dinero si lo único que puedo vender es el aparato? Y no puedo vender mis juegos. No me sirve. Claro, sobre todo porque Nintendo vive así. Teniendo un mercado tan enorme, diciendo, bueno, si yo vendo una consola y vendo 4 juegos por consola por año, joya, es un mercado enorme que explota. Pero si los juegos no entran... ¿Qué hago con esto? Claro, porque la gente no va a comprar la consola porque no hay juegos. Y el mercado asiático está convencidísimo que el futuro es el celular. Además, ¿no? Más allá de que los celulares cada vez tienen más potencia. Es que vimos florecer el mercado de los videojuegos también. Sí, vimos muchos videojuegos que los pasaron videojuegos a ser... Móviles, móviles, la salida estaba. Del Mario Kart. Claro. No nos olvidemos la salida del Mario Kart que vino al mercado móvil junto con Call of Duty Mobile a decirte, bueno... Podés jugar. Apple Arcade. En la última G-Star se presentaron un montón de juegos que vos los ves y decís, hace un par de años atrás vos me los presentabas como juegos de PC. Digo, wow, qué buenos gráficos. Y me están presentando MMOs mobiles con gráficos de hace uno, no te estoy diciendo 10 años, 1 o 2 años atrás en PC. Es como... Wow, cómo escaló el poder de procesamiento de un celular. Tuvimos el surgimiento y el apogeo de Free Fire. Free Fire. Ese era el otro nombre. Todo el mundo jugando Free Fire. Pero eso porque no querían pagar PUBG. Si PUBG es gratis, boludo. No. ¿El mobile? Ah. No.
Por eso, pero no estaba. Cuando salió Free Fire. Claro, Free Fire sale antes sale que antes. Mobile, que el coso. ¿Es brasilero el Free Fire? Sí, que ahora estaban con temas de seguridad, estaban mejorando el sistema de seguridad porque hay muchos cheaters. Obvio. Hablando de cheaters, Fallout. Fallout. Tuvimos la caída de Fallout 76. Surgimiento 76? Y 76. Caída. Sí. ¿Sí? ¿76? Si dijiste 26. No, no, no. 76 no. O 77, pero 76. No, estaba pensando. Fallout 76. Hace una semana hubo gente que logró replicar los NPC humanos de forma infinita, saturando el sistema. Bien. Y tirándolo, tiraban servidores a la mierda. Igual tampoco es muy difícil si no, tiraban bien, tres bombas supone... nucleares a la vez y explotaban el servidor. Bien, pero supone que es un servidor manejado por la gente de la empresa. No sí, puede ser bueno. Que venga alguien y diga, ¡oh, mira lo que puedo! El problema es hasta cuándo yo puedo hacer escalar el servidor para que no explote. En un momento... Yo te banco lo de replicar entidades infinitas como un problema que tenés que solucionar. Claro. Pero tres bombas nucleares es algo que tendría que ser posible en un holocausto nuclear. Claro. O sea, si yo te replico un montón de aldeanos, que es algo que nosotros hicimos en un servidor. Pero, a ver, hay una diferencia. El juego este no debería tener tantas libertades. Porque eso, claro, no nosotros tendría que tener no estamos hackeando nada. Nosotros estamos usando las mismas mecánicas. Esta gente hackeó el sistema claro, para replicar, NPCs. Entidades. Esa es la joda. Claro. Ahí está el fallo. Tres bombas nucleares es algo que puede pasar. Claro. Es Fallout. Es Fallout. Ay, están. No todas se tiraron. Claro. Entonces, nada. Ahí es un tema de administración y cómo vamos a hacer escalar y en qué momento el sistema automáticamente escala la memoria y cuánto me cuesta. Que el sistema claro, escale la memoria. Porque o sea, yo puedo hacer un sistema automático que digo, bueno, listo. Si pasan X. ¿Y pero para qué vendes un juego online? Claro. Ahí también es el punto. Claro. Para eso, sé honesto y hacelo por instancias. Claro. Si hago partir X de 4, partir de 6, listo. Hago ¿Para X qué lo haces eventos? Grande? Claro, para que lo haces. Más allá de que el problema que ya tenía de por sí Fallout 76 era que iba a ser la cuestión inmoral dentro del server. Que iba a hacer que un montón de gente no pueda jugar. Claro. Tuvimos el suceso, hablando de cosas inmorales, tuvimos el suceso del server de Minecraft del Vaticano. El server de Minecraft. Que sigue bajo ataque constante, que supuestamente ellos quieren proveer un espacio seguro para los niños, pero bueno, la comunidad de internet parece que cree lo contrario. Y bueno, el server del Vaticano aún no ha podido funcionar con éxito durante mucho tiempo, porque cada tanto tienen los ataques de DOS y salen a bloquearlo. Tuvimos nuevamente el nuevo intento de Lego por sacar su nuevo juego, pero nuevamente fue desestimado antes de ver la luz. No hay forma de bloquear los penes. No hay forma. Claro. Tuvimos bastante cosa este año. ¿Qué es lo que a ustedes les pareció lo más significativo, digamos? La noticia que ustedes, o lo que sea que haya salido, pasado, que ustedes digan esto... Para mí fue una bomba. No. Qué profundo, no sé. O sea, recuerdo muchas noticias, pero no es que me... ¡Wow! ¿Cómo me marcó esto? O sea, me gusta ver cómo está avanzando realmente ahora el VR. De verdad está avanzando. Es algo finalmente. Que está avanzando, al ya, fin. Ya que lo hayan puesto, que lo hayan... Después de... 2016, que fue esa E3 que era el futuro, que el VR había llegado, que era como wow, el VR llegó. Yo sigo esperando los lentes de Google. Claro, no, pero eso ya está en Kill by Google lo dio debajo. Sacó eso. Una versión 2 que es corporativa, que no viene con Play Store y que sirve para cosas muy en específicas. Pero ya yo quería los... O sea, cuando a mí me los mostraron con la mesa y el mapa de Minecraft... No, yo pero dije, esos no eran los lentes de Google. Eran de Google ese no, momento. Eso era el casco de realidad virtual de Xbox. Que no era de Xbox, era de Microsoft. Ah, tenés razón. Que eso anda, pero no... Bueno, ahora lo que te van a hacer es la realidad aumentada de Minecraft
Minecraft Go. Lo vi con el celular, la verdad que me llamó muchísimo la atención, me pareció recontratativo. Hay que ver qué va. Pero no. Cuando el salga. Hecho de sostenerlo me rompe un poco las bolas. Yo ya compré los lentes. En mi cabeza eran los lentes. Claro. Bueno, de última te pones los teléfonos acá. Con el coso. Con el visor. Visor. Puede ser. Bien. Bueno, la. En 2016 fue como la E3 de la realidad virtual. Que fue cuando Oculus había empezado a crecer. Que había sacado la versión ya en HD. Y nada, en el momento tenían el dilema de que si nadie compra los aparatos no hay demanda de juegos, entonces no podemos desarrollar juegos, y si no desarrollan juegos no hay demanda, no hay demanda de aparatos. Claro. Eso con el tiempo fue cambiando, fueron sacando nuevas versiones de los cascos, pero los cascos son caros. O sea, el último de Valve es carísimo. Pero los juegos empezaron a aparecer, empezaron a salir mejores juegos, más estables. Incluso ahora y no son nominado. Experiencias. O sea, la experiencia VR es un juego de 2-3 horas que decís, ah, listo, qué lindo se vio esto. Son juegos realmente completos, que es lo que propone Valve, que va a hacer con Alyx. Que va a durar 15 horas, que es un juego, no es una experiencia que te la pasas en una tarde, aunque... En 2-3, sí. Pero lo están planteando más de ese lado. Creo que va a ser ya el año que viene. El año del VR al fin. Llegará. 4 años después del año del VR. Lo que decía es que dentro de las nominaciones de lo que era VR, volvió a aparecer nuestro viejo conocido, el Beat Saber. El Beat Saber. Como si fuera un exponente. Y la verdad que... No hay mucho más que ofrezcan al respecto, así no, que... No, o sea, Beat Saber tiene esa cosa de Guitar Hero que a la gente como que se recopó. Es como... Es un metrónomo piola. Sí, sí, sí. Es como... Pero nada, la gente se copa, juega 2-3 partidas de Beat Saber y después se va a laburar. Lo toman como un ejercicio algunos. Es el hijo lindo de hasta que le agarras la mano y lo haces. Claro. Sentado. Es el problema de olvidar. Tuvimos el anuncio del nuevo Diablo, Diablo 4. Diablo 4, sí, me gustó el trailer. Y la preocupación que eso generó. Me gustó el trailer, pero después cuando vi el gameplay dije... Es como Path of Exile. Es que Path of Exile es lo que tendría que haber sido Diablo 3. Claro, lo que tendría que haber sido Diablo 3. Entonces fue como, sí, tiene lindos gráficos, se ve piola, la historia, bueno, Lilith. Pero... Dije, bueno, pero Path of Exile me lo da gratis y son más o menos los mismos gráficos y cada 3 meses tengo una nueva actualización y ahora me sacan el Path of Exile 2, que en realidad es otra rama, o sea, vas a tener 2 ramas para llegar al endgame. Path of Exile 1, que es la historia que tenés ahora hasta llegar al endgame y ahí se te abre todas las ramas de las cosas que puedes hacer. O el 2, que es... Otra rama de historia que llega al mismo endgame. O sea que son paralelos. Son paralelos. Y llegan al punto en el cual vos ya sos el level máximo. Y ahí empezás a farmear y a hacer los atlas y todas las cosas. Qué buena decisión. La verdad que yo no tengo recuerdo de que haya juegos que hayan ido por ese camino. Lo que ellos hacen es eso. El endgame no va a cambiar. Va a ser el mismo. El atlas, ¿cómo se llama? Las temporadas, todo eso va a ser lo mismo, se sostiene, todos los árboles de habilidades y cosas que tienen, pero van a cambiar ciertas mecánicas del juego y vas a tener otra historia para jugar dentro del mismo juego. O sea, te creas otro personaje y elegís jugar el 2. Viste. Está bien, está bueno. ¿Vos recordás algún juego que sea con ese tipo de...? O sea, lo único que me viene a la cabeza así, que ni siquiera es el mismo género, es el Resident Evil. No. Que tiene cuestiones paralelas. Después, claro, que pasan en el 2. En el mismo, claro. Pasan en el mismo momento. Bueno, este año fue el remake del 2. Claro. Este año fue muy bien recibido. Recuerden, fue nominado a Juego del Año en algunas... Ya se empezó a hablar de Resident Evil 3. Ya se mostraron imágenes. Y... Bastante conforme igual. Sí. Muchas se quejaban. ¿Qué noticia te llamó a vos? Coso tiene nariz. No, la verdad que no. No sé.
No sabes. No, la verdad que no, no. Hubo pocos títulos que me... que salieron de su beta. Pero la verdad que no, no tengo alguno que diga. Salió el último capítulo del juego de Left 4 Dead, de Telltale Games. Incluso ya póstumo, porque recordamos que claro, Telltale en realidad quiebra, pero ahora quiere volver. Quiere volver con la licencia de The Wolf Among Us. El 2. Lógicamente. Sí. A Telltale Stories. Déjenla morir. Esto ya. Bueno, salió el Kingdom Hearts 3 en enero. Tuvimos en la nueva entrega de Kingdom Hearts, lo cual eso después habilitó a que Square Enix pudiese empezar a trabajar ahora sí en Final Fantasy VII Remake, que es lo que están cumpliendo. Tuvimos Metro Exodus, que el, fue salió para... que eso todavía está exclusivo. Más al principio. Sí. Eso salió en febrero. Final Fantasy IX para Switch. Así es, tuvimos salida de Final Fantasy IX para Nintendo Switch. Muchas cosas se portearon a Switch. Muchas cosas. Acá vos trajiste Final Fantasy IX. ¿Qué más tenemos de salidas? En marzo salió Far Cry. Far Cry. ¿Cómo se llama esto? Devil May Cry 5. Eso lo dice en la lista. No, tiene una imagen. La lista, después tenés una imagen y después porque tiene una... Si él se quedó pensando lo que él escribió... No. Hubiera sido un delirio. No, después salió la lista con un montón de nombres. Con comentarios enfrentados, si lo recordamos. Por sí, culpa claro. De y también salieron un par de los Devil May Cry para Switch. Claro, sí señor, sí. El Assassin's Creed 3 del Remastered. El Assassin's Creed 3 fue remasterizado, te lo regalaban si vos comprabas el Assassin's Creed Odyssey. Sí. Y también el Liberation fue Tuvimos el Assassin's Creed Odyssey, a decir verdad. Nos tiraron el Vikings que una no apareció. Una entrega polémica. Tuvimos el teaser medio raro / es un póster de lo que sería el futuro Assassin's Creed, que va a estar ubicado dentro de la época de los vikingos. Y lo mismo nos hicieron con The Elder Scrolls 6. Para mí, una de las noticias más relevantes que hubo este año, creo yo, fue finalmente la confirmación y la muestra de lo que es Cyberpunk 2077. Es verdad. Al punto tal de que van a terminar incluyendo también un Tesla Cybertruck adentro de Cyberpunk 2077, lo cual me parece genial. Estoy muy contento. Con los rusos, hicieron, ya lo tienen a la venta. No. Los tipos tienen, ¿qué? Agarraron, agarraron la forma, lo armaron. Agarraron el auto viejo, un auto viejo, y le pusieron la carrocería del Tesla Cybertruck. Hecha por ellos. Y le dijeron, ¿qué te parece el Musk en la página de la venta? Se vende por algo así como $4,000 en Rusia. Y después te siguen unos loquitos en Instagram que están armándose uno a una escala un poquito más chiquita, onda tipo un karting del... Igual los locos ya precompraron un Cybertruck y están armándose uno que el otro día lo estaban probando y le dan para adelante y claro, todavía no le pusieron freno. Se llevaron puesto uno de los aparadores ese con herramienta. Sí. ¡Pah! Se escuchó. Russians. Funciona. It's work. Se escuchó de adentro del Cybertruck. Y nada, se están armando uno. Salió Days Gone. Que lo venían retrasando. Juego que vino, salió, desilusionó y se fue. Sí. Salió Rage 2. El Rage 2, que había empezado con la crítica, con los pósters con los colores rosas, que no se entendía muy bien de qué se trataba. Tuvimos la salida finalmente después de un montón de años de Rage 2 y también salió, fracasó y se fue. Cosas que pasan. Este es uno que es de como Cthulhu. El de Cthulhu. Sí. La ciudad hundida. Que ven también venta de humo, boludo. Tuvimos la salida del Man of Medan. El cooperativo de horror. Ah, Heavy Rain. Para PC. Para PC. En Epic. Sí, en Epic.
Detroit Become Human. Tuvimos la salida de Detroit Become Human para PC. Hola, Galadion, bienvenido, gracias por estar acá. Estamos haciendo felices fiestas, igual para vos. Felices fiestas, estás acá, este es el último programa. Nos está haciendo un hosting. Muchas gracias. Este es el último programa del año para la 165. Después nos vamos a retirar durante más o menos un mes. Vamos a estar de vacaciones. Vamos a volver con el primer fin de semana de febrero. Estamos haciendo un resumen de lo resumen que fue del este año. Estamos hablando un poco más. Para vos, ¿qué fue lo mejor? De, así, la noticia de. ¿Qué te voló del año? El marote. Claro. A mí que salió un FIFA. No. ¿Qué? ¿Salió un FIFA? Sí. Joder. Qué bien. Pásenlo excelente en las vacaciones. Sí, igual supongo que voy a tratar de streamear algo. Descansar. ¿Quién te conoce? Que salió el Call of Duty, el Modern Warfare. Bueno, el Call of Duty Modern Warfare, así es, fue una salida bastante anticipada de este año. La realidad es que se lo esperaba y venía bien. Que es el primero que viene de con... Star Wars Battlefront, que también dio bastante que hablar. Los FPS tuvieron un buen momento. Las microtransacciones. Claro, que se quitaron microtransacciones. Los FPS tuvieron un buen momento. El Call of Duty fue ese gran momento también. Ah, puso el capa, es como una ironía. Sí, bueno, un juego de Yu-Gi-Oh! Pero de todos modos lo fue, porque a fin de cuentas con la salida del nuevo Call of Duty y el Call of Duty Mobile, lo que hizo fue reactivar un mercado que de alguna manera estaba segregado y que la verdad es que como hecho de este año no deja de ser algo relevante. O sea, te puede gustar o no Call of Duty, pero la realidad es que a nivel mercado movió el amperímetro, no fue un suceso que haya pasado desapercibido. Como con otros juegos. Salió World of Warcraft Classic. Salió el World of Warcraft Classic, que te permite terminar jugando Warcraft como se jugaba en la antigua escuela. No entiendo por qué alguien tendría ganas de sufrir semejante tortura, pero... Esto fue así. Y la gente pensaba en su que momento estaba lleno de bugs. Hay servidores privados de Warcraft. En su momento se hizo uno muy popular, pero muy popular. Y empezaron a jugar. Cuando lo abrieron, entró a jugar mucha gente. Porque ellos ofrecían que iban a tener un muy buen soporte y que iban a mantener la esencia del vanilla y toda la bola. Y claro, vino Papa Blizzard con Tencent, con Activision atrás y Tencent atrás de Activision y dijeron, ciérrenme esto porque... Esto es mío. Esto es mío. Me llevo la pelota. Entonces dijeron, bueno, pero la gente quiere jugar al vanilla. Entonces Blizzard dijo, ¿vos querés jugar a vanilla? Bueno, déjame. Yo me encargo. Que agarro el código... Fueron ahí y revolvieron unos cassettes. Encontraron unos disquetes. Guardaron el código en 320 disquetes. Lo guardaron en una caja. Lo metieron ahí. Lo agarraron. Dijeron, bueno, le hacemos un rework más o menos. ¿Qué andaba mal de eso? Y te acordás que llegabas al nivel... En vez de... que era 60... Sí, en vez de llegar a 60 con las misiones, llegabas al 57 y tenías que pasar los últimos 3 niveles farmeando bicho sí. Como pelotudo. Bueno, vamos a arreglar eso, qué sé yo. Bueno, arreglaron y sacaron el Classic, que ahí... Pero dejaron un montón de cosas que la gente, los jugadores nuevos, consideran que eran bugs. Claro, era como, ¿cómo que no entiendo? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Por qué tengo que ir hasta la mazmorra? Claro. Che, ahí nos están hablando. Yo creo que lo que más me chocó fue el remaster de Resident Evil 2. Sí. ¿Pero te chocó para bien o para mal? ¿Cómo chocó? Sí, que le dieron lindas vueltas de tuerca. Sí, a mí me gustó. Sí, lo chocó para piola, bien. Piola. Salió el primer Pokémon en 3D. O sea, para los que les gusta Pokémon fue como un cambio. Que Nintendo no supo aprovecharlo bien. Bueno, Pokémon Escudo y Espada. Claro, eso. Pokémon Sword and Shield. Pokémon Let's Go. Eevee y Pikachu para la Switch. Claro. Que vos podías transferir tus Pokémon de Pokémon Go a Pokémon... Cuando confirmaron que en Pokémon Sword and Shield no iban a estar todos los Pokémon. Eso fue un momento. Sí. O sea que ya el atraparlos a todos es... Es una mentira. Salió el Gears 5, que ahora no es más Gears of War, sino que es Gears a secas. Claro. Bien. Fue de lo... No, convengamos que fue un año movido. Fue un año pacífico, tanto en Elite Dangerous como en Eve
No hubo guerras. No hubo conflictos significativos a gran escala. El esfuerzo de guerra se quedó de una forma bastante local. No nos olvidemos que en Elite está todavía está dando vuelta ya el tema de la guerra de los Targoides. Así que es como que hay una guerra, pero pactada, porque son los Targoids los que están luchando contra, obviamente, todos los demás. Está bien. Los clanes de Star Citizen me siguen mandando. ¿De Star Citizen? Los clanes de Star Citizen están reclutando gente. Y porque lo que pasa es que se acerca un nuevo evento bastante significativo a donde los clanes van a tener un juego. Es como, me mandan mail bastante todos los meses. Peculiar, diciendo, porque Capitán Brown, por favor, repórtese. Claro. Yo, para mí, está viniendo ya una etapa un poco más cooperativa en Star Citizen. Tienen que empezar a acercarse y para mí vamos a empezar a poder presenciar las primeras guerras. Salió Left Alive, ese juego que terminó sacando ahí Square Enix, que era medio infiltración, medio mechas, medio combate, pero no, y espionaje. Que al final, la conclusión que sacamos con el tiempo fue que a Left Alive hay que Left Alone, porque no hay que jugar demasiado. Salió Blasphemous. Salió Blasphemous. Bueno, eso fue un retome de los... Es un Castlevania. Es un Metroidvania mix Dark Soul. Sí. Gallego. Souls Gallego, like. Sí, español. Muy buen indie. Un Souls like. ¿Tiene... Un Souls like. Sí. Mezclado con Metroidvania, claro. O sea, plataformeo. Pero, a ver, gráficamente hablando, lo que es diseño. Es muy lindo. Es muy lindo. Nah. Es muy lindo. Okay, también, bueno, hablando de eso, estaba el... Vamos a lo importante, porque ustedes, la verdad que... Salió el nuevo control de RTX, que promete... Pero duele a nuestro coche. Sí, salió el nuevo RTX... control, pero también salió el control. Salió el control, salió que el también control. Salió premiado en estos últimos... ¿cómo es? En estos últimos Game Awards. Corto. Es corto, es corto, como Jedi Fallen Order, que también salió que también y nos vino a alegrar la vida, pero también es cortito. Salieron juegos cortos. Sí, salieron muchos juegos este año. Hay muchos que... Pero hay cosas que... Eso es lo que pasa. No fue un año que yo haya estado esperando que salga tal juego. Claro. Por ejemplo, el año que viene yo ya estoy esperando que salga Cyberpunk 2077. Pero este año no tuve uno diciendo, che, bueno, quiero que salga. Yo estaba esperando el Odyssey. Claro. A mí no... Y el Far Cry. Claro. Eso sí, los estuve esperando. No, como, yo era violentamente. Como... Yo estaba esperando un nuevo Deus Ex, pero obviamente no. El Sekiro, sí, bueno, Sekiro salió... salió el Borderlands 3. Salió Borderlands 3 con una etapa más que polémica, que levantó amores y odios. Para nosotros es como... Es tan epic. No sé, todavía no terminé de jugar el... El 2. Ninguno. Ninguno. Sí. El 1 es difícil de terminar por cómo es la cámara. Acaba de decir lo de Sekiro. Bien, excelente. Sekiro Shadows Die Twice. Salió al fin el juego de Kojima... Remasterizaron Kojima, el simulador de delivery. El simulador de delivery. Vamos a agarrar la mecánica más aburrida de un videojuego y vamos a convertirla en la mecánica principal. Ahí está, estamos hablando justo de eso. Este juego. No. Es como. ¿Viste cuando te dicen? Amazon Prime Simulator. Amazon Prime Simulator, sí. Amazon Prime Simulator, totalmente bien dicho. Todos te dicen, no, pero a las 20 horas de juego el juego arranca. Yo tengo que pasar 20 horas claro. Haciendo bueno, no sería, reparto. Igual no sería algo tan atípico que a las 20 horas el juego arranque si el juego está planteado que... Creo que era persona. 25 horas de comentarios hasta que arranco a jugar. Pero por lo menos te interesa eso. Pero por lo menos y bueno, yo creo que... Si me permitieran sacar la música así. No, por favor, no. Basta. Salió Red Dead Redemption 2 en el mismo mes que el juego de Kojima. Retocaron el Bloodstained. No sé si te acordás. Sí. Sí, se presentó el nuevo juego de. Que todavía no salió. El nuevo juego de. De Vampiro Mascarada. Sí. Sí. Lo presentaron, es verdad. Que fue como, wow, lindo se ve. Salió el Vampire. Salió el Vampire, es verdad. Con una temática bastante interesante. Por lo menos la óptica de toma es diferente a todo lo que veníamos jugando. Xbox Game Pass llegó a PC. O sea, vos podés pagar la suscripción del Xbox Game Pass y jamás, descargar juegos. Jamás. No.
Es como, bueno, la Banquillo Películas. Que... El Renegado. Y bueno, nada, después acá hay una lista de los juegos próximos al año que viene. ¿Qué tenemos? A ver, para el año que viene, ¿qué tenemos que esperar? A ver. Bueno, Cyberpunk 2077. El Hellblade. El Hellblade. Tienen que seguir saliendo juegos del Master Chief Collection. Eso recuerden que va saliendo como de a uno. No te dieron todos los juegos del jefe maestro. ¿Vos no habías nombrado un Fire Emblem? Salió un Fire Emblem este año. No, pero me parece que salía uno más año que viene. Puede ser. No me acuerdo. Bueno, pero igual el año que viene va a ser el año de las nuevas consolas, sí. O sea, llega la nueva era. O sea, estamos cambiando de década y de... Claro. El sí, Cyberpunk 2077, dice acá Galadion, que el Cyberpunk 2077 va a ser nuestra clave de los videojuegos, como fue The Witcher 3 en su momento. The Witcher 3 marcó un montón de cosas. Lo que tiene, que según CD Projekt Red dice que lo va a mejorar, es que es muy largo porque tiene muchas misiones secundarias. Dice que Cyberpunk 2077 va a tener menos misiones secundarias, pero van a ser más consistentes. O sea que te van a dar más historia, mucho mejor. Claro, bueno, igual ahí comenta un poco más. Dice, ¿va a ser un éxito absoluto o un triste release crudo? Y como pasó, y ahí nombra No Man's Sky. No Man's Sky, No Man's Sky bueno, tuvo varias actualizaciones este año y se convirtió en un buen juego, al fin. Primero, con el hecho de que podés jugar con tus amigos, claro. Cosa que... me prometiste algo y recién ahora me lo cumplís. Claro. Y después sacaron la actualización bajo el agua y fueron agregando cositas que nosotros conformes porque tenemos... O sea, después de la actualización de la buena, update. Nosotros lo compramos. Sacaron un update ahora hace no mucho de Generation Zero. Generation Zero sigue sacando updates. Eso sigue estando en Early Access, ¿no? Sí, pero tiene muy buen contenido ahora. Sí, me gusta. Nos habíamos cansado de tener 25 armas exactamente iguales. Sí. Bueno, ni siquiera 25, éramos 10. 10 armas con diferente nombre. Bueno, Fortnite pasó a ser Fortnite 2 y estuvo 3 días apagado. El servidor. ¿Qué hacen los pibes? ¿Se le morían? Entra, hay videos de pibes revoleando joystick contra la tele. ¿Acaso es esto una remake porque, de cuando me borraron la cuenta de Warcraft? Claro, fue así. Es el evento de cambio de temporada. Se abre el agujero negro y se traga todo. Y queda el agujero negro en pantalla. Vos te logueabas, entrabas a Fortnite y veías el agujero negro. Es más, si no estabas en partida, vos estabas en el hub para si entrar a partida. En partida. Si no estabas en partida, estabas en el hub. Y el agujero negro aparecía y se llevaba. ¡Me sacan la falopa! Claro, fue así. Vos estabas en el menú con tu personaje y la UI y toda la gilada. Y aparece el agujero negro y se chupa todo también. Y listo. Y estuvo 2 días así. ¿Están hablando por allá o estamos al día? Estamos al día. Muy bien. Y nada, estuvo 2 días apagado. Una cosa extraña que hizo Epic. Esa maldita palopa. Que fue uno de los sucesos del año, más allá de si te gustó o no Fortnite. No, por lo menos fue creativo. Sí. El hecho es que, ¿qué van a hacer para la siguiente temporada? No tengo idea. O sea, recordemos que siempre cuando cambia de temporada pasa algo en Fortnite. Yo me acabo de enterar que tenía alguna especie de historia atrás, perdón. Sí, en un momento cae un meteorito y cambia un montón de cosas del mapa. Ajá. O sea, vos estabas en la partida, en el cambio de temporada y caía el meteorito. Pero ¿cuál es la historia detrás de Fortnite? Eso no lo entiendo. No hay una historia. Pero tiene sucesos que van cambiando cosas en el mapa. Entonces eso cambia la jugabilidad. En su momento se habían agregado los mechas. Dice, es que los de Fortnite son creativos con todos los updates y cosas, pero siento que le están sacando jugo a algo que lograron salvar. Sí, recordemos que Fortnite es un juego del cual no lo compraba nadie, un juego de crafteo. Y ahora simplemente es un licuado de features.
Es muy bueno. Es que es verdad. Se volvió muy sí. Salió Apex Legends. A ver, ya dijimos esto. Fortnite es la Rosa de Guadalupe de los videojuegos. Claro. Mi celular. Exacto. Pasa algo en IRL y es como, bueno, Fortnite. Claro. Eso es que van agregando un montón de cosas. El otro día vi al sobrinito de mi novia sacar el paracaídas del alcohol milenario de una caja. Dije, uy, qué piola. Oh, pero ya. No voy a jugar Fortnite. Claro. Yo tengo un alcohol milenario para colgar en el techo. Bien. Yo tengo un dragón colgado del techo. Bien. ¿Vos qué tenés para colgar del techo? Lámparas. Muchas. Amargo de miel. Bueno, vamos ya acercándonos al final de nuestro pequeño resumen del año. Y yo les traje un juego. Vamos. Que es para. Siempre es para una etapa festiva. ¿Es dentro de la década? No. ¿Es anterior? Sí. ¿Posterior no puede ser? No. Bueno, sé, puede hablar de un juego que está por salir. No, porque no se puede haber fundido antes de salir. Bien. Eran dos personajes. El estudio que hizo Sonic se fundió antes claramente, de que salga Sonic. Claramente están haciéndolo intrascendente. Año 96. Mi pobre angelito de RTX Edition. Año 96. Final Fantasy. Juego de plataforma. Eso no hubo en el 96 un Final Fantasy. No, fue 95 y 97. Y 99. Y 99. Y ese. Bien. Plataformero. Bien. Lo hizo Toys for Bob. Toys for Bob. Y lo publica Crystal Dynamics. Ah, bueno. Salió para PlayStation, Sega Saturno, Windows, la consola de Neo Geo, la Engage. ¿Hubo una consola? Salió mobile a posteriori y salió para iOS a posteriori, por supuesto. Entonces puede estar en dos personajes, correcta. Plataforma, psicodélico, era bastante psicodélico. Usaba una suerte de 2.5D medio raro. Bueno, había que salvar al mundo. Si sigo, lo van a terminar sacando. No sé. Pará. A ver qué dicen acá. Oh, qué juego. Metía. ¿Qué ¿cuál? Había un personaje que usaba magia, el otro no. No es. Uno está vestido como de Arlequín, ¿no? No. Yo ya dije todo lo que tenía para decir. Lo googleé, pero no lo jugué. ¿Pero cuál es? No, tiene que decir cuál es. ¿Cuál es? No sé. Me mataste. Bueno, a ver, poné cuál es vos que nos estás mirando. ¿Qué dice? ¿Cuál es? No lo sé, no dijo. Decinos cuál es, a ver si. A ver qué diga cuál es. Sí, no, sí. Era Pandemonium. Era Pandemonium. Entonces estaba ahí lo que dije yo. Disculpame, vos dijiste Arlequín y yo dije: si sigo hablando, lo van a sacar. Claro. Se la tienen que jugar, ganó la audiencia, sí, vos bueno, es un gil. Estaba bien. Ahora hablar de Pandemonium. Pandemonium salió en el año 1996 y se basaba básicamente en controlar a uno o dos personajes. Yo lo jugué como en el 2000. O sea, no adivinaste uno, solamente el que te regalé aquella vez porque era como decirte: y el personaje tenía la camisa. ¿Qué decía Vegeta? ¿Debe ser a Dragon Ball? Por supuesto que Dragon Ball. Bueno, muy bien. Continuando. Controlaba dos personajes. Uno era, bueno, una hechicera, cuya habilidad especial en realidad no era hacer magia, sino era hacer un doble salto. Y controlabas a un arlequín, a un bufón, que en el primero no tiene el bastón. La historia se trataba. Yo pensaba que era una acróbata, pero. La historia se trata. La acróbata era la chica. La historia se trata de que. Básicamente. La hechicera, por error, castea un hechizo que destruye una ciudad completa. Bien. Y ellos tienen que alcanzar la máquina de los deseos. Para pedirle a la máquina de los deseos que regenere la ciudad. Un poquito como Crepúsculo Esmeralda. Bien. Finalmente sí, la chica tiró un tiro mágico desde las pulseras. Sí, tenía, pero no es que casteaba magia. O sea, vos tenías el bufón hacía el ataque giratorio y la pibita tenía la gilada, pero la habilidad en realidad era el doble salto que vos con el chabón no tenías. Bueno, el juego termina, etcétera, etcétera. Al poco tiempo, a los 2 años, saca Pandemonium 2. Pandemonium 2 vino para mostrarnos que los gráficos podían ser un poco más nuevos, pero también más psicodélicos. En donde está pasando un cometa llamado el cometa del poder. El cometa de las posibilidades infinitas. Se llamaba.
El cometa de las posibilidades. Infinite possibilities. Entonces, Nikki, la hechicera, quiere alcanzar al cometa para poderle dar, para que ella le den el poder para poder ser una hechicera superpoderosa sin estudiar. Y el Arlequín, como se volvió loco desde los sucesos del Pandemonium 1, quiere ir al cometa para tocar el fuego mágico. Su única intención es tocar el fuego. Él no quiere nada, él quiere tocar el fuego. Y por último, el bastón, el amigo que ahora cobró como una suerte de vida propia. Sí, yo juego al 2. Quiere llegar al cometa para deshacerse del bufón, conseguir un cuerpo y acercarse más a Nikki, por quien obviamente tiene sentimientos impíos. Bueno, muy bien. Pandemonium, básicamente, lo que te permitía era un juego de plataformas más o menos psicodélico donde vos tenías que ir derrotando ciertos objetos. La realidad es que había unos cuantos objetos para interactuar con el mapa, para ir derrotando a los enemigos, y el objetivo en realidad era ir escalando. Un poco como ciertos niveles de Crash Bandicoot, donde básicamente la cosa consistía en escalar o en ir recorriendo más que seguir una temática. Bueno, básicamente nos encontramos con ese tipo de juegos. ¿Qué pasó con Pandemonium? ¿Qué pasó? Sí, yo recuerdo el 2 haberlo jugado en la casa de un amigo. ¿Qué están diciendo algo ahí? Que jugó al 2. Ah, muy bien. Sí, el 2 fue el más popular. Sí. El 1 fue como la cosa nueva. ¿Qué pasó con Pandemonium 2? Bueno, tuvo tanto el 1 como el 2 tuvieron una aceptación bastante discutible. Estuvieron bien, o sea, había cosas que sí, cosas que no. Convengamos que el Pandemonium 1, como dato de color, lo hicieron básicamente en 2 meses, ponele. Aprendieron a hacer modelos en 3D y a hacer videojuegos sobre la marcha y salió Pandemonium 1. Si algo nos explicó Atari es que no puedes hacer un juego en 6 semanas. El Pandemonium 2... Porque se te funde la compañía. El Pandemonium 2 te dice que, bueno, que es... O sea, es un poco más moderno, pero Crystal Dynamics, la empresa que en aquel momento también estaba gestionando Tomb Raider, creo también. Sí. Y Fighting Force. Crystal Dynamics, bueno, empezó a hacer recorte de franquicias. Pandemonium, la verdad que estaba orientado a un público donde Crystal Dynamics no quería llegar. En realidad, estaba llegando desde otro lado y dijo, bueno, como que nos sobra una franquicia y, bueno, hubo que cortar. Pero, ¿qué como tenemos hoy día que nos traiga un poquito al Pandemonium? ¿Qué tenemos hoy en día que nos traiga un poquito al Pandemonium? El Train. La franquicia Train, que actualmente son 3 juegos, creo que ahora va a salir el cuarto. Salió el 4 este año. Viene a traer elementos comunes de psicodelia y ese humor medio naif que teníamos en Pandemonium. A decir verdad, es bastante similar en cuanto a algunos conceptos narrativos. No así estéticos y obviamente... No tienen absolutamente nada que verlo. Son mundos diferentes, ciudades diferentes, etcétera, etcétera. La realidad es que Pandemonium es una de esas joyitas que quedó en el tiempo, que no se fue mal. O sea, es como cuando te peleas con tu novia, pero te peleas y terminan bien, digamos. Se parte bien. Claro, se separó bien. Desapareció de la escena de los videojuegos. Nadie anda llorando por ahí que quieren ver un Pandemonium 3. Pero todos nos acordamos más o menos bien de Pandemonium 2. Sí, claro. Los que lo jugamos. Sí. Porque era un juego entretenido. El otro día, cuando me dije, bueno, quiero cerrar el año con algún juego que no tenga una historia que termine triste. O sea, que es un juego que diga, bueno, terminó. Claro. Bueno, Pandemonium fue, digamos, el primero que se me vino a la mente. Y dije, bueno, vamos a estar hablando entonces de Pandemonium. Y bueno, se los traje. Este juego es perfectamente emulable en PC. De hecho está en Steam, así que pueden jugar. Che, Galadion dice, ¿qué dice? Oh, el Train es un juego también genial. Gané el 1 cooperativo con mi novia, aunque el 3 debe ser genial. El 4 dice que toma muchas mecánicas que se habían perdido en el 2 y el 3 sobre la cooperatividad y la agilidad. El Train, no jugué Train. Es un gran juego. Yo los tengo todos. Es un juego para jugar cooperativo. Eso explica por qué no tengo el Train. Sí. Bien. O sea, es muy bueno jugándolo cooperativo. Pero bueno, este fue el juego que les traje. Son las 4:03. Estamos bien. Y ya tenemos que ir empezando a cerrar. Ya pasó 1:30. Qué increíble, che. Pasó rápido. Bien, antes de irnos, vamos a ver un poquitito más.
porque bueno, es el último programa del año. Increíble. Así es, el último programa del año y el último programa de la primera temporada que duró 2 años. Es el primer... Sí, posta. La próxima temporada va a durar solamente 1 año, seguramente. Bien, fue un año. Un año. Hicimos de todo. Vimos de todo. Implementamos de todo. Sí. Tuvimos los micrófonos nuevos, tuvimos la cámara. Tuvimos, bueno, cambios de cámara. La PC. Cambiamos la PC 2 veces. Iluminación. Cambiamos sistema operativo. Un poco el setting, cambiamos los sectores. Yo creo que fue un año en el que avanzamos bastante. Llegamos a Spotify. Llegamos a Spotify, ahora estamos en Spotify. Llegamos a, bueno, iVoox, que eso nos llevó a Spotify. Nos llevó 40 capítulos conseguir un audio decente. Pero bueno, pero ya bueno, ahora hicimos lo que pudimos. Ya ahora tenemos el audio decente. Bien. Una paloma se subió a un cable y voló la luz. ¿Te acordás? Cuando detonó el... hizo puente. ¿Qué cosa? ¿Te acordás cuando nos cortó la luz? Qué bueno que pude conocerlos este año, la verdad. Que me encanta. Me encanta lo que hacen. Me recuerda a mis tiempos mirando niveles. ¡Ay, qué tierno! Qué gran tipo, ¿eh? Y esos programas, corazoncito. Voy a hacer un especial de demostrando. Pará. Acá ¿quién estoy? Es Natalia. ¿Soy Natalia? Soy Natalia. Soy Natalia. Listo. Pero no el gordo. Bueno, sí, otro Natalia. De YouTube. El otro. Bueno, bien, nos vamos a ir. Pero nos vamos a ir durante 4 sábados nada más. Sí, o sea, es un... son los 4 sábados de enero que no vamos a estar. Algunos porque nos vamos de viaje a las tierras muy lejanas. Otros porque tienen vacaciones y les gustaría dormir y no levantarme andar a las 8 de la mañana. Pero volvemos en febrero. Y estén atentos a nuestro Instagram, a donde estamos como al como 165 al, porque vamos a estar publicando por allá por fines de enero ya las imágenes de lo que va a ser el mes de febrero, que van a ser 5 sábados en febrero. Así es. Y vamos a tener 5 temas movidos, de los cuales me olvidé 3, pero bien, espero que ustedes se los acuerden. Uf, sí. O sea que no. Sí, a ver. Probá que yo te completo. No, es sorpresa. Te pues, Dice que si vamos a Barcelona, que le avisemos. ¡Barcelona! No voy a Barcelona. Creo que y no paso tampoco. No, está cerca, pero no tan cerca. No, claro. No estoy tan cerca. No, por eso. Después como para allá, pero sí, no importa. ¿Para arriba? No. Él está acá. O sea, él está acá. Y él, claro, va como por acá abajo. Sí. Claro. Pero no está tan lejos. No, nosotros estamos acá cerca ahora. O sea, estaría más cerca que ahora. Claro. Pero no. No. Bueno. Barcelona. Igual, si algún día vamos a Barcelona, te... Sí. Te mandamos un mensaje ahí, sí, por Discord. Sí, tenemos que... Ustedes tienen que agarrar el placer de viajar, chicos. Yo viajo ya demasiado. Ah. Voy de Avellaneda a Lanús. El nono no aprende. Yo tenía un libro de cuentos que se llamaba El nono cuenta 365 historias. La idea era que vos leías una historia por día. Obviamente, claro. Bueno. ¿Qué dice ahí la gente? Ese viaje a la luz es largo, ¿viste? ¿Te das cuenta? Bien. Yo viajo de todos los sábados de Verazate y Aranos. Vamos a estar de nuevo entonces viéndonos el primer sábado de febrero. ¿Se te prende la cámara? No, es la linterna. Barcelona. No sé por qué la prendo todavía. No sé, pero eso me recuerda a la gente mayor que se guarda el celular en el bolsillo y va con la linterna prendida. Ah, sí, pero no sé por qué. Le pasa mucho a los que tienen Motorola, porque viste, vos es así. Es que y yo se creo prende. Que debía haber hecho algo similar. Algún gesto. Bueno. Yo descubrí ayer que si hago así en el trackpad de la notebook puedo altaviar. Y soy muy feliz. Bueno, vamos a estar viéndonos entonces. Claro. El día sábado primero de febrero. Con más contenido y más novedades. Esperamos. Novedades. No va a haber ningún lanzamiento durante el mes de enero. No tenemos nada. Igual siempre recuerden que el año para los videojuegos termina en marzo. Por eso. Claro. O sea, y el lanzamiento más fuerte que puede haber de es acá en marzo. Es en febrero, es el 14 de febrero. Muchos dicen, che, ¿por qué salen tantos juegos el día de San Valentín? Porque la gente no tiene. Ah, no. Y es como. No, esa no es la respuesta. Muchos te dan esa respuesta. Pero salen juegos el 14 de febrero porque vos tenés de año a año fiscal de marzo a marzo. Y vos tenés, le decís a tus inversores, che, yo voy a juntar esta plata para el siguiente marzo. ¿Qué pasa? No estás llegando con los números y la última quincena es la de febrero.
Entonces sacas buenos juegos el 14 de febrero para tratar de llegar al número ese que prometiste. De marzo, claro. Totalmente. Y hola. Por eso es que nos vamos a estar viendo ya el año que viene. Les deseamos de todo corazón que tengan un feliz año. Empiecen bien el año. Yo a ustedes los voy a ver año nuevo porque no me los puedo sacar de encima. Viste, podemos prometer no hacer el chiste cuando volvamos de che, parece que no nos vemos. Pasó un año sí. Que nos vimos, por favor. Yo no aguanto más, te juro. Lo escucho todo. A mí me da bronca la gente que te dice nos vemos el año que viene. Claro, sí, el lunes yo no trabajo en la oficina, o sea, trabajo de casa y el viernes verano. Nos vemos el año que viene. Sí, no, es que, no, o sea... Me parece una conducta, o sea, muy mala. Ustedes dentro, o sea, de todo tienen menos cantidad de choque. Yo trabajo literalmente atención al cliente. Es uno o más por lugar. No, seguramente. Claro. Acá dice Galadion que tiene un amigo que trabaja de guardia en un banco y le dicen mucho eso. No, es terrible, ¿no? Cada persona que sale del banco le dice... Che, no te veo desde el año pasado. Qué bajo. No te veo desde el año pasado, te dicen, chabón. No. Igual a mí lo que más me molesta es el que en diciembre te dice, che, tenemos que juntarnos. Como... Ah, bueno. ¿Cómo empezar, no? Qué bárbaro. Es como, dale. ¿Por qué no me lo dijiste en abril? Seguí ahí el diálogo. ¿Vos lo tenés cerca? Está estallando, dice. Que está estallando, man. Oh, no. Y sí, el tema de nos vemos el año que viene es... Es muy fuerte, señores. No lo Yo me los más. Quedo mirando. Ayer alguien me dijo, bueno, hasta el año que viene. Sí, ja, ja. Me lo quedo mirando y es como, es la semana que viene. ¿Por qué? Eso o le meten, digamos, a algo que es cotidiano, le meten toda la gravedad. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos vemos todos los sábados. Sabemos sí. Que ya el siguiente programa va a ser el año que viene, pero ¿por qué? Porque en enero no vamos a estar. Claro. Si no, lo más probable es que sería nos vemos el sábado que viene, porque somos realistas. Ahora, cuando vos tenés algo cotidiano, digamos, es nos vemos el jueves. Claro, yo... Claro. El cambio de año... Es irrelevante. Es intrascendente. Yo, digamos, le digo feliz año a las personas cuando estoy brindando en ese momento. De las 12 a las 12 y media es feliz año, feliz año, feliz año. Después ya está, ya volví a la miseria de empezar de nuevo el año. Entramos en lo que se llama la cuenta regresiva al Blue Monday, que el Blue Monday es el primer lunes del año. Claro. El cual se dice que es el día más triste del año, etcétera, etcétera. Falopa. Falopa, obviamente. Pero bueno, la cosa es que esto de nos vemos el año que viene, no te veo el año pasado, hasta el año que viene. Qué chabón degenerado tener así. Le escuchemos una cosa, ya sé que viene fin de año, ¿por qué no vamos a lo relevante? La comida, la bebida, después el calendario, ya seguro en la gomería más amiga ya dieron uno nuevo. Pero a ver, a mí que venga y le digan, che, ¿con quién lo pasas? ¿Con ¿Van a hacer algo? Ah, ¿quién te conoce? Bueno, él ya, Marta, ya es, claro, él ya ya es la antisocialidad. Marta, no, es una no te importa. Trabajas conmigo, no sos mi familia. No te es importa. Una cordialidad. ¿Qué vas a hacer en Año Nuevo? Y mirá, yo voy a pasar Navidad con el tigre, Año Nuevo con el tigre. Y después a las 12 nos vamos a lo de Denny. ¿Qué dice ahí la gente? Nada, 2020 es un lindo año. Le gustan los números pares. Bueno, dice Capricornio por allá. Que la van a pasar bomba. 2020. ¿Quién lo iba a decir, ¿Viste? ¿Hay alguien de Sagitario acá? Ahora, ¿no? A mí me caga. Genial. Porque yo ya me había acostumbrado al 10. Al 10, claro. Van a pasar meses hasta que ponga el año bien. Sí, meses. O años. Es de Virgo, dice. Yo también, mira que... No, porque tengo un par de conocidos que tienen el momento Tana, ¿viste? Como Sagitario, 2019 fue el año de Sagitario, fue una mierda. ¿Qué sé yo? No entiendo por qué me dicen esto. Estás viendo mucho a Jimena Latorre, claro. Esa no, cosa. No, nosotros tengo festejamos gente que realmente año nuevo en el esto año... en mi existencia. Como, ¿y a mí por qué me estaría importando esto? Tengo una pregunta. ¿Vos volvés el 25? Yo voy a estar llegando a Argentina. Ya te digo. Porque se va de viaje, pero no a cualquier lado. Se va afuera, al exterior, se va lejos. Vuelvo el 25 a la noche, sí. 25 es año creo nuevo que, chino. Creo que llego a las este 8. Este año nos cagaron. Sí, pero no llego. No, yo llego a las 8. Domingo, sí. Creo que 8 y media de la noche. Es más, si querés, sábado. Si querés, vamos con la valija y todo. Yo iría, pero. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién dice?
Si sí, quieren, sí, pueden buscar. Hay un video de hace como 2-3 años que fuimos al barrio chino. Ah, claro. Bueno, ahí dice, a mí me matan los que hablan de las cartas astrales. Sí, bueno, yo conozco un montón de gente así. ¡Oh! Mucho. Y vos sabés, el problema no es la gente que habla de las cartas astrales. A mí lo que me indigna es quien las cobra. Es como, dale. Te tengo que hacer la carta astral a ver en qué posición estaba el cielo cuando vos naciste. ¿Qué? ¿Vos base te pensás que el mono va a salir a buscar el mapa astral del día de tu nacimiento? Y va a decir, ah... Mira igual, Sirio, ¿dónde estaba? Nah, igual, si escuchame. Ponemos a un mono, le decimos al chabón, escúchame, necesito que me hagas las cartas astrales de el 86 en adelante. Es que el poder astral se recupera con el papel moneda, claramente. Siempre, sí. O están esos que te dicen que le tengo que llevar escabio. Te dicen, no, no, a mí tráeme... Trae un whisky, te dice el tipo. Claro, así sale la carta astral después, ¿viste? Seguro el whisky. Ve las estrellas, todo. Qué tan bueno sea el whisky que le llevas, es lo que puede ver. Bueno, es como cuando yo formateaba computadoras y me decían, ¿cuánto es una docena de facturas? Y ahora lo pensaría, porque una docena de facturas está. Sí, sí, 200, no, dame el metal, me las compro yo. Claro, no, tal cual. Yo era como, vení, tráeme una docena de facturas y haceme mate mientras lo hago. Qué bárbaro. Ahora me caga, porque no, porque en 15 minutos formateando la computadora. Antes era como 2 horas, decías, bueno, venía a mi casa, tomamos unos mates. No, tengo que arreglar yo la otra. ¿Vale? ¿Cómo venía a mi casa? Yo iba a los domicilios. ¿Cómo venía a mi casa? No, tráeme la máquina. Es ropa laboral. No, cero traslado. Ahí, en el lugar. No la muevo. No me hago responsable. No, pero te moves vos. Pero no me hago responsable. Sí, te lo cobro. Claro. Claro. Pero Denis trabajaba de eso. Yo no hacía de copa. Bueno, muchachos. Me gustaría que tengamos una sidrita para brindar, pero no me ayude. Toma, tengo agua. Pero aparte él nos cabia, ¿viste? Claro. Se hace lo que se puede con los amigos que uno tiene, ¿eh? Bien. De algún día vamos a hacer... Búscomes falsos bifes veganos, no jodas. ¿Podemos hacer ese tag mágico de viejísimo de 50 cosas sobre mí? Pero ¿qué dice la gente? Conviertan el agua en vino. Jesus. Cuando tenía pelo largo, puede ser. Bueno, ahora no tengo pelo. Salud. Salud. Feliz año. Salud. Nos miran. Gracias por acompañarnos en estos casi 2 años. Nos veremos en 4 semanas. En 4 semanas. Tengan un genial arranque de año. Salud. Arranquen jugando si pueden. También, si pueden, arranquen escuchándolo un capítulo previo nuestro que lo pueden encontrar en Spotify. En Spotify. En Spotify. Donde estamos con Walt165. También nos pueden encontrar, es Alte Espacio 165, porque las cosas se escriben como se escriben. Nos pueden encontrar también en... O también sigan, no olviden, de todos modos, también, estar atentos a nuestra página de Facebook, a donde... ¿Qué dice ahí? Que va a seguir pasando nuestro podcast a sus amigos y excelente, a por favor, haga eso. Gracias. En Spotify hay un montón de episodios, están los últimos 20, creo que ya llegamos al límite. Sí, así 20. Que para escuchar los anteriores... Podés ir a YouTube o bien nos podés enganchar por iVoox, a donde está solamente el audio. Pero te vas a perder todos los gestos importantes. Lo podés agarrar y descargar. Ah, vale, los gestos. No, igual sabes que, vamos, los estuve escuchando y somos que buenos. Entender si se va a entender. El tema es que se va a perder todas las caras, estas caras bellas. No sé, a mí, lo de la cara, a mí no me venga. Yo creo que queda bastante claro que eso me parece una porquería. Bueno, escuchemos una cosa. Sí. También, bueno, estén atentos a nuestra página de Instagram. Vamos a seguir publicando cosas desde ya que te voy a clavar. Y esto te lo digo de ahora. Es un cliché que lo tengo que hacer. Cuenta regresiva. Vamos a estar haciendo cuenta regresiva todo enero. Faltan 30 días. Claro. Qué pesado. ¿Ves qué pesado? Ustedes no lo entienden. Ah, está bien. Pero te clava 25 minutos de audio fraccionados en minutos. Y es como lluvia de audios. Caché, caché. Él se refiere a el método que teníamos, pero ahora ya no lo podemos usar porque se volvió incómodo, que yo tengo de proponerles temas. Para los que no están familiarizados con nuestro sistema de producción, porque no tienen por qué estarlo, típicamente cuando se está por terminar el mes y los 4 temas del mes se han terminado, yo les envío audios a través de Facebook, por el motivo que no puedo mandar audios más de un minuto, porque hay uno de nosotros tres que no tiene WhatsApp porque se rehúsa a vivir en el siglo XXI. Entonces yo mando pequeños audios de un minuto explicando los
temas. Como mayormente son 4 temas por mes, yo suelo tener más de 4 temas. Entonces suelo explicarles los 8 o 10 temas que propongo para lograr ese mes. Normalmente. Y obviamente que yo podría solamente darles los títulos y ustedes arréglense. Pero como soy un alma caritativa, sí, también les explico el contexto, de dónde me basé, les doy juegos de ejemplo, cosas que tienen que mirar, etcétera, etcétera. Y por último también les permito elegir el orden. Todo eso se hace en una seguidilla de audios bastante, es verdad, maratónica. Pero bueno, eso igual era antes, ahora tenemos un sistema aparentemente más cómodo. Yo todavía me muestro escéptico ante ese hecho, pero la realidad es que de eso es a lo que él hace referencia. ¿Qué más? ¿Qué tiene que decir? Nada, que normalmente son los martes. Sí, porque los martes tengo terapia. Entonces, cuando salgo de terapia, el paso final de la catarsis lo hago de poniendo los temas para acá. Galadion dice que también odia que Facebook e Instagram limiten el audio. Y sí, son unos degenerados. ¿Qué dice ahí también? Que es un buen momento. Ah, que es un buen momento después de terapia. Salimos de terapia y digo, tengo un montón de cosas para hablar. Bueno. Bueno, chicos, entonces, nuevamente, por favor, sigan al tanto. Vamos a estar subiendo novedades a nuestra página de Instagram, a nuestro perfil de Instagram, perdón. Vamos a estar subiendo nuevas fotos. Seguramente durante el verano alguno de estos dos de delincuentes haga algo y suba algo. Yo tengo ganas de hacer nada. Un streaming hablando de cómo se hace un streaming. Bueno, vamos a ver, puede andar. Nos veremos entonces en 4 sábados. Streaming Inception. No olviden, como siempre, suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle a la campanita, seguirnos en Instagram, seguirnos aquí en Twitch, darle me gusta a nuestra página de Facebook. Así están al tanto de las novedades y cuando volvamos, el sábado 1 de febrero, ya van a estar enterados de cuáles van a ser los temas, de qué vamos a estar hablando. Y bueno, por favor, compartan, corran la voz. Muchas gracias por mirar a los que nos están mirando y muchísimas oírnos gracias a los que nos están escuchando. Por la participación también, porque a fin de cuentas participó con nosotros. Muchísimas gracias. Nos veremos en febrero. Hasta la próxima. Hasta el año que viene. Y feliz año. Va a haber un